Bueno. Activado. Este es su programa favorito de Hablando de Gallo nada más. Mira, voy a mostrar algo. Mira cómo yo trato a los muchachos aquí. Jeffrey, levanta tu copa. Mira. Con una copita de vino. Pero esto no es para embriagarse, para que la gente, los cuchicheros por ahí, los haters y esa cosa, tomen malas intenciones. Bueno, esto es Hablando de Gallo y acaba de comenzar el programa favorito de los galleros de Puerto Rico y el mundo entero. Es Hablando de Gallo. Estamos hoy pompeados. Ayer estuvimos un programa excepcional. De hecho, las noticias... todavía esta mañana estaban circulando gente llamando a uno, felicitándolos por el programa de ayer. La verdad es que estamos muy contentos por ese público que se mantiene en el chat en Hablando de Gallo. Su conversación es valiosa para nosotros, su texto, su mensaje. Y si ven que no le contestamos, le pedimos excusas porque entran muchas personas y es un poquito cuesta arriba contestarle a todos. Sin embargo, pues damos la milla extra por hacerlo. Así es que ya lo saben, estamos aquí hoy en el programa número 207, Elia. Hoy es el... 209, el programa 209. Lía, yo no sé por qué te pregunto eso, tú eres la coordinadora de esto aquí. Tienes que ponerme eso sobre la mesa, decirme, mira papá, aquí está, este es el programa 209. Bueno, pero nada... agradecido de la hija que Dios me puso en el camino, que tengo hoy día, porque ella me da la mano. Sin ella, chacho, yo no sé ni para qué son esas teclas, la computadora y esa cosa. Estoy un poquito arcaico, ¿qué se dice? Hey. Jeffrey. Bueno, pasa el bolígrafo, por favor. Pero nada, hoy contento de cosas que suceden aquí, en la gallística principalmente, porque tenemos... por ahí a Nardi, que nos vino a traer algo directamente desde Colombia, papá. Colombia, pues que viva Colombia, el vallenato allá en Colombia, pues las paisas, pues Medellín. Listo, mijo. Ay, listo, mijo. Vamos a hacer la vueltica. Pues que viva Colombia, su colombiano allá, su paisa. Compartimos la misma el mismo deporte, la misma pasión por los gallos. Todos somos hermanos en este ambiente gallístico, tanto colombianos, peruanos, ecuatorianos, puertorriqueños, cubanos, todos dominicanos somos hermanos en el mundo gallístico. Porque, como lo dije, compartimos la misma pasión. Bueno, pero vamos a empezar por aquí, cerquitita, que tengo a Jeffrey Corniel conmigo, que está aquí. Hoy día, Jeffrey salió al público. Mi gente, muy buenas noches. Gracias a todos, ¿verdad?, por sintonizar el programa número uno de Puerto Rico y a nivel internacional. Ya que nos ven desde otros países, nos quieren y nos critican, pero están pendientes a lo que se habla aquí. Eso no es nada. En esta mesa de negociaciones, como le digo yo. Dale pichón. No, pues esa gente no se le hace caso. Dale pichón. Al contrario, si no tuviéramos gente que no que le cayéramos mal, deberíamos preocuparnos. Sí. Eso me dio la esposa mía. Pero nada, mire, hoy traemos varios temitas. Hay una promoción que yo sé que a muchos de los galleros le va a interesar. Más adelante le vamos a dar la información. Tiene que ver con algo que es tanto autóctono como de nosotros, como de otros países también. Así que pendiente, que lo que traemos es bueno hoy. Mazucamba. Uh-huh. Cañiña e mono. Eso es así. Ay, mira. Nada, pues como lo dijo Jeffrey Corniel, hoy un programa bien alegre y ameno, con conversaciones importantes. Mira, saludo para Cristóbal Colón ahí, que fue el primero que entró. Cristóbal Colón resucitó, vino en la pinta o se pasó para la Santa María, pero está ahí. Está ahí en el chat Cristóbal Colón. Bueno, pero vamos a pasar ya de camino, sustituyendo un día por otro, porque principalmente ayer estábamos empaquetados. Hoy tenemos a Felo Forn, que vino por aquí con nosotros. Felo, gracias por estar aquí. Saludo al público ahí. Bueno, saludo a toda la audiencia televidente que nos acompañan desde todas partes del mundo. Saludo para la gente de Chile, Ecuador,
Colombia, Perú, El Salvador, República Dominicana, Cuba, que no se me quede nadie, México. Costa Rica, México, España, Puerto Rico y las Islas Vírgenes también. Así que un saludo para todos, cordial, muchas bendiciones, muchas cosas buenas sucediendo en el ambiente gallístico. El programa número uno acaba de comenzar, grábalo. Graba, que sé que están grabando, así que graba. Graba, que esto se pone bueno. Así que un saludo para todos, así un saludo para los muchachos, Omar Ayala, y también para que no se me quede este saludo bien importante. Gallo Gaby Crespo, que estuvieron con nosotros, Andy, y los muchachos estuvieron con nosotros allá en Corozal. Un saludo para los muchachos de Corozal, Gallo Gaby Crespo y Luis Charrie, que estuvimos por allá compartiendo y disfrutando un montón. Y Omar Ayala me dice, mira, Andy, que estamos listos para el sábado. Así que aprieten los tornillos, que la cosa se pone buena. Así que vamos por ahí. Saludos para todos. Y esto acaba de comenzar. Así es. Gracias, Felo, por esas palabras. Gracias, gracias. Sí, de verdad que acaba de comenzar. Pues a la gente que está metido en el chat ahí, que se mantenga ahí al pie del cañón. La gente que está interesado en las gallinas, bueno, recuérdense que siguen la rifa, siguen la rifa. Hay una persona que me dijo, ¿sabe qué? Te voy a recomendar algo, coño, pero es que eso suena un poquito medio cruel. Me dijo, mira, la rifa de la gallina es excelente porque todo el mundo va a buscar tu programa porque quieren que tú le rifes una gallina y ellos sacársela. Claro, eso está espectacular, pero... Tiene que hacer una cosa que diga que si usted no está en el chat, pues rifamos la gallina para adelante. Usted tiene que estar en el chat, pero que suene un poquito cruel, ¿verdad? Porque tú puedes estar viendo el programa y de momento pues te dio sueño y tienes que acostarte a dormir. Y eso es permitido. No. La vamos a rifar como quiera. Lo que usted tiene que estar es suscrito al canal y tiene que identificarse como con el nombre, su número de teléfono y desde dónde está viendo el programa o desde dónde es, de qué barrio, de qué pueblo, de qué país, y ahí está participando oficialmente. Acuérdese que si usted no está suscrito al canal de Hablando de Gallos, usted no va a participar porque tenemos la manera de corroborar eso y lo que hacemos es que lo sacamos de la rifa. Ya tenemos un montón de papeles rotos por ahí. Porque hay gente que ve el programa, pero no se suscribe y quiere participar a la rifa. Ah, sí, así que bueno, qué mamey. Bueno, nada, pero seguimos con el programa. Ahí está, ya sabe, esta semana no hay rifa, pero la semana que viene sí. Tenemos una gallinita ahí bien buena también. Y déjenme decirle una noticia, que puede ser una notición, para los amantes de las buenas aves. Anoche le quitamos una gallina también a Javier Nieves. ¡A rayo! Anoche le dimos una picá a Javier Nieves y le quitamos una gallina. Y también recuérdense que le quitamos una al doctor Graciani, tremendo tipo, el doctor Graciani Miranda, el ex presidente del Coliseo Gallístico de Isla Verde, donó una gallina y se la sacó Rondón, un pan de nosotros, qué casualidad. Pero bueno, se la sacó. Ya mismo tengo que... El gallero de Graciani, mira, dame una llamadita, como dice la Comay. Que le diga a Graciani, cuando pueda, que me lleve la gallinita allí al Club de San Juan, que yo la recojo allí. De hecho, mañana vas para allá. Probablemente porque él va siempre los jueves al Club Gallístico de San Juan. El doctor Graciani Miranda. Pero vamos a seguir consiguiendo animales buenos para ese público excelente que nos ve ahí a través de las redes sociales. Ustedes compartan los programas siempre, compártanlos, sean buenas personas, colaboren con nosotros que van a estar en el globo. Mira, en el globo. Este es el único programa, compay, que te rifa una Mitsubishi Outlander del 2017. Hay que estar loco para hacer eso. Y te rifa gallina. Ahora tenemos un evento que viene roncando por ahí. De hecho, hablando de ese evento,
Yo tengo, yo soy, a mí me gustan los megaproyectos, soy medio acelerado para eso. ¿Tú sabes que yo quiero hacer, Felo? Diga usted. Yo quiero asar una novilla. Coño, esa es buena. Asar una novilla en uno de estos eventos, en el parking allí, pero quiero mandar a preparar como una caja china, porque es que su aleña está duro. No, no, tiene que ser. Yo le he visto en México cómo la asan. Bueno, yo te voy a decir. He visto una cosa. La novilla. Yo tengo un muchacho amigo mío. Ajá. Que se dedica a eso. Que fabrica la caja. Pero él se dedica a ir al sitio y hacerlo. Pero yo quiero hacer la caja. Porque pero eso hay que saberlo hacer. Pero espérate. Mira lo que yo quiero hacer. Vamos a hacer un paréntesis. Perdónenme, público, que estamos ahí. Esto tiene que ver con gallo, pero tiene que ver también, mira, con... Con papa. Con la chaucha. Como dicen aquí. Mira, yo quiero comprar todo lo necesario para fabricar la caja china. Yo soy bien amigo de Tony Gas, que es el dueño de Santa Juanita Gas, y hay un muchacho que trabaja allí que me dijo que esos son unos tubos negros, y esos tubos negros se le hace la perforación y se le pone un fitting donde va el tubo del gas y tira el fuego para donde tú quieras. Okay. Y la cantidad de fuego que tú quieras. Así que lo puedes graduar. Y lo puedes graduar con una llave que viene para eso. Okay. Entonces, pues yo considero que es mejor así, ¿ves? Conseguir una persona y luego ver cómo metemos la novilla ahí, ¿ves? Con, no sé si hacerla vuelta y vuelta, que son dos vueltas, o tratar de darle vuelta todo el tiempo con motor y eso. Eso es un poquito más complicado, pero bueno. No es más fácil conseguir a alguien que la haga y no te rompen la cabeza. No, te pero estudiar los materiales, porque yo me quiero quedar con ella para en otra ocasión. Ah, tú te quieres quedar con ella. Claro, okay, okay. Claro, esa es la idea. Sí, sí, okay. Sí, sí, sí. Esa es la idea. Mira, mandar a hacerla. Un saludito para el hijo mío que está conectado por ahí, Luisito. Ah, saludo, Luisito, saludo. Esa es la idea, hacer la caja y luego. Podérnosla llevar para otros eventos más y poder asarla. Es una novilla asada para compartir con todo el mundo, para que todo el mundo venga a tener una persona con los equipos. Sí, una mesita que pique la novilla. Claro, que vayan sacándole canto a la novilla y despachándoselo a la gente. Claro. Yo siempre he dicho que en la gallística hacen falta eventos que uno se lo disfrute en realidad. O sea, que no es solamente ver gallo exhibirse ahí toda la noche y gallo. No, gallo. Y el compartir. El compartir y fraternizar con los amigos, que es lo ideal. Seguro, por eso. Y que lleven su baloncito de lágrimas. Que lleven una botellita de vino. Por eso es que a mí me gusta en los eventos que nosotros hacemos, por lo regular, me gusta llevar música, pero me gusta llevar buena música. Claro. Ahora, Jesús, cuando hicimos ese evento en La Muda, la verdad que te quedó de show, porque la música estuvo espectacular, una de las cosas buenas. Y la música quedó brutal. Y los auspiciadores nos dieron dos lechones, papá, de 100 libras cada lechón. ¿Tú comiste lechón, Jeffy? No, si tú no me guardaste. ¡Oh, ya! Tú no me guardaste. Ahí está Francisco San Hugo, que dice que esto, que si haces lo del horno, que con la novilla... Ajá. Que aproveche y haces el guaraguao que se robó las gallinas. Ah, también. Lo asamos ahí. Lo hacen asadito ahí. Lo asamos ahí, lo asamos. Ay, pero nada, vamos a dar la bienvenida a Naldi Carrera, que vino directamente de Puerto Rico en alto. Ahí, la tierra de Borinquen. El hombre la lleva en alto. Porque de verdad que el hombre se muda para Colombia y allá tiene una banca de gallo que le ronca la manigueta. Ha estado en dos ocasiones aquí en el programa hablando de gallos. Oye, qué cosa, para que tú veas, Jeffrey, el programa hablando de gallos. Mira, trae la gente de aquí para allá y se lo lleva de allá para acá. ¿Qué te parece? No, okay, Naldi, buenas noches ahí. Saludos al público ahí. Déjalo ahí. Tu cámara es aquella, la grande que está allá. Esa grande que está allá. Esto es suyo acá. Señor. Y buenas noches a todos. Y todos los que nos están viendo, sigan grabando, ¿viste? Sigan grabando. Graba, corta, graba. Este programa se pone muy bueno. Aquí estamos para cualquier pregunta, ayudarle.
gracias por la invitación. Gracias. No. Tú sabes que yo, nosotros siempre decimos aquí en el programa principalmente que todo el que llega a Puerto Rico, si nos da una llamadita con anticipación, lo traemos acá al programa. Porque todo nos une la misma pasión, que son los gallos. Hablar de gallos, lo único que no queremos en este programa es ni bochinche ni nada de eso. Ni chisme ni nada de eso. El programa, ni política, no, ni religión, ni nada de esas no, cosas. No, el programa es educativo e informativo. Bueno, la política se cuela a veces a beneficio de nosotros. Claro, claro. Porque los políticos tienen un rol importante en la gallística porque aquí hay una ley que rige los gallos en Puerto Rico. Correcto. Y por eso, de vez en cuando, pues hay que aceptar a los políticos. Ahora, chijichija aquí, después de ahí ya, pues dale para adelante. Pero si apoya a los gallos, por ti vamos a votar y vamos a estar contigo si eres político. Y apoya a lo que nos apasiona, que son los gallos. Así es. Bueno, vamos a entrar en materia de tema. Oye, Naldi, te trae aquí algo que está haciendo en Colombia. Cuéntame, que la gente está ahí impaciente por saber. Cuéntame. Buenas noches. Yo desde que llegué a Colombia siempre he tenido en la mente, como somos aquí en Puerto Rico, ayudar a la gente, porque no todo el tiempo es el deporte lo que nos apasiona, que es los gallos. Queremos, si a alguien le sucede algo, poder muy bien colaborar. Excelente. Si alguien necesita alguna ayuda de nosotros, nosotros como buenos seres humanos, como profesionales que somos, queremos ayudar al público. Yo siempre quise hacerlo, entonces en diciembre se me dio la oportunidad con los muchachos allá de Rooster de Luz, un equipo de trabajo muy bueno, me dieron la mano, yo doné unos animalitos, se rifaron, se sacó lo que se sacó y eso lo invertimos en juguetes y todo, y pude ir a una comunidad que se llama San Carlos, yo nunca había ido, es la primera vez que yo voy ahí, yo no conozco a la gente, no conozco a los familiares, yo básicamente un extranjero. Y yo dije, pues vamos a hacerlo. Yo doné lo que se sacó, lo compramos todito. Ese día fui con la policía, fuimos con la comunidad y tuve el placer y la satisfacción de en las Navidades de regalar, de poder dar tanto que tenemos. Hay que ayudar a la claro gente. Y como puertorriqueño que somos, como la bandera que yo la llevo ahí con un clase de orgullo, ajá, pude lograr. Muy bien, muy bien. Es que bien, está haciendo una labor increíble. Y yo quiero, principalmente, en esa misma línea, anoche pues tuve aquí a Javier Nieves y él me dijo el papel que hicieron los puertorriqueños en la República Dominicana con sus ejemplares que llevaron allí en la Mundial de Gallo, que fue creo que la semana pasada que terminó, y me estaba contando él que el papel fue extraordinario, que hubieron gente que echaron unos gallos espectaculares y que la banca de él, lo dijo públicamente aquí y yo lo repito otra vez, la banca de él no hizo un buen papel como él esperaba, mas sin embargo está hablando de que gente como Héctor Andrés, Wilito Rivera, Willo Marrero, hicieron un papel importantísimo allá en República Dominicana, así es que desde acá, en nombre de los puertorriqueños que están aquí, le deseo éxito y qué bueno que están representando a Puerto Rico, llevando la bandera en alto allí. Felo, vamos contigo. Hay muchos eventos que se han hecho en Colombia y ha habido influencia como, ¿verdad?, de Puerto Rico. También en cuanto a los reglamentos del juego de gallos en Colombia, también pues se ha el deporte de una manera la cual está bien estructurado y estuvimos hablando relacionado con el festival también que estuve haciendo la pregunta. Me dijiste que se celebra en el mes de agosto. También se hace una representación de muchas bancas, básicamente eso es un mundial. Eso son 6 gallos y son 3 días, más el día que ellos hacen el día antes, que son las máscaras, pero para no decir lo que es. Claro. ¿Entiendes? Porque una palabra que no se debe decir aquí. Pero, claro, claro. Pero bueno, son 3 días, 2 gallos diariamente, son 6 gallos y vienen bancas muy buenas, muy buenos animales y... Un evento de altura donde realmente se miden las habilidades. No tan solo de los ejemplares, sino también de los galleros que se desempeñan su vida
empleando, tan solo dedicándose a la función del gallerismo, sino que también proveyendo indirectamente empleo a muchas personas que se nutren y familias que se nutren del deporte a nivel internacional. Y eso realmente, la influencia que nosotros en Puerto Rico hemos tenido en ese desempeño, incluyéndote a ti, felicitándote en gran manera por tu labor y por ese corazón bondadoso que los puertorriqueños tenemos, que nos distinguimos en todos lados siempre en ayudar. Y si estamos en un lugar, siempre vemos la manera de cómo ayudar a las personas realmente, donde nosotros identificamos personas que necesitan de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. Y si Dios nos brinda a nosotros un poquito de recursos, pues ¿por qué no ayudar a los demás, verdad? Y eso es bonito. Eso es algo grande en el deporte de gallo y se ve mucho. Se ven las jugadas benéficas también. Claro. Cuando se hacen jugadas, situaciones que cualquier persona... Y por este medio también nosotros le extendemos los medios para personas si tengan algún tipo de situación. También se pueden utilizar los canales para poder ayudar a las personas. Créanme que las personas siempre, la comunidad gallística siempre extra. Así que cualquier situación, como nuestro compañero Nandi, que en Colombia tuvo la iniciativa de poder regalarle a los niños la magia, ¿verdad?, de verlo recibir esos regalos, y igualmente personas que necesitan de la bondad y la ayuda de los galleros. Aquí estamos a la disposición, Andy. Así es. De hecho, eso lo hacemos a cada rato aquí en el programa. Específicamente que hablamos, si usted tiene una jugada benéfica, que se compruebe que es a nombre de una causa, de alguien que necesita ayuda, pues aquí estamos para darle la mano y lo publicamos en el programa, sin costo alguno. Usted simplemente se pone de acuerdo con nosotros y le hacemos la publicidad. Hacemos una campaña aquí para hablar del juego que sea a beneficio de una causa, específicamente. Mira, Nan, me comenta, ¿verdad?, nuestro amigo Nandi, que en ese juego tú rifaste unos animales, vas a rifar unos animales, y lo que se recaude de la rifa se va a emplear, ¿de qué manera, Nandi? Bueno, ahora mismo estoy haciendo otra causa benéfica que a mí siempre he querido hacerla, y es poder ir a un hospital de los niños pacientes de cáncer en Colombia. Lo quiero hacer, ya yo doné los animales y hice una llamadita a compañeros como Carlos Arroyo, como Galería La Montaña, Hernán, me donaron sus animalitos también. Tengo 5 pollonas que van a estar disponibles pronto para todo lo que yo recaude de ahí. Yo quiero ir a un hospital con niños de cáncer, si puedo llevar un payasito para que esos niños ese día, espectacular, ese ratito, ¿Eso dónde específicamente, Randy? En Medellín, Colombia. Como tal, en estos momentos no tenemos cuáles, pero eso se está trabajando. Yo viajo el 27 de este mes para allá por 15 días y espero poder tener esa oportunidad de, en esas 2 semanas que me encuentre allí, poder hacerlo y realizar mi sueño, que con mucho orgullo y mucho placer, con mi banderita que la llevo aquí, eso yo lo quiero hacer y yo entiendo que lo vamos a hacer. Claro que sí, claro que sí. Naldi, cuando yo vaya para allá nos tenemos que juntar tú y yo allá. ¿Tú estás cerca de dónde? Yo estoy en el mismo Medellín. ¿En Medellín? ¿Cuál es la gallera que está cerca ahí? El Coliseo, el club de Itagüí. El Coliseo, sí. Todos los juegos se hacen ahí, yo debo estar ni 10, 15 minutos como mucho. Pues para allí. Está cerca. Y lo queremos echar el sábado, como ya yo lo hice en Las Flores. En Las Flores yo eché un gallo el miércoles. Se echó 30 segundos, me lo llevé para mi casa, lo solté, él me miró, yo lo miré y me dijo, vamos a pirar el sábado. Y así mismo, vine el sábado, lo eché en el mismo torneo 2 veces y lo gané las 2 veces ahí en Medellín. Oye. Criado, criado por mí, todo por mí. Oye, qué bien. Eso es un orgullo, eso es. Claro que sí. Pues cuando yo vaya para allá es que voy, pero te voy a decir una cosa, lo digo aquí frente a la cámara que me toca a mí. Recuérdate que yo soy fanático del vallenato, tiene que haber alguien que toque vallenato allí. Porque si no, eso es oficial. Soy fanático del vallenato colombiano. Y la comida colombiana. Pero el de tierra adentro, el vallenato de Diomedes Díaz. Sí, mucho acordeón. Ah. Sí, claro que sí.
Como la luna que alumbra por las noches los caminos. Por ahí. Por ahí nos vamos. Tú tienes la llave de mi corazón. Bueno, pero seguimos acá. ¿Qué pasa, Jeffrey? ¿Tú no sabías que a mí me gusta el vallenato? Me gusta el vallenato. Me encanta el vallenato. Ah. Y la ballena también te gusta. Sí, sí, sí. El vallenato, si se canta bien, es bonitísimo. Ya comenzaron. Te pusieron de 100 a 5. Ya, siempre me cogen de punto. Siempre me cogen de punto. Ay, vamos a tomar la cosa en serio. Es más, 2025, vamos. Vamos a seguir dándole pica a Nandi, que lleva tiempo allá. Nandi, anoche tuvimos aquí a Javier Nieves y precisamente estábamos hablando de lo que la evolución que han hecho los gallos en Colombia. Y él dice que van a pasos agigantados, en camino a la excelencia. Una cosa espectacular. Tremenda inversión que hacen la mayoría de ellos. Las facilidades son excelentes. Uh-huh. El alimento excelente, la crianza. Y cuando yo empecé a ir, cuando Ricky hizo el primer torneo hace unos cuantos años, uh-huh, la calidad de animales en aquel tiempo no es la misma ahora. Ahora es una cosa que han ido como el avión. Ascendente. Ascendente por ahí para arriba. Y hay que echar gallos buenos. No es que yo me voy a dar un... Claro. Yo soy de aquí, de allá, de acá y voy a ganar. No, eso no son así de fácil. Gallo bueno y ventajero. No, muy alto, fuerte y con boca de poder. Sí, principalmente habló de eso ayer aquí Javier, de que los gallos son ventajeros, que ellos tienen un gallo alto, grande y que dan mucho con las espuelas. Y lo ponen bien, lo ponen bien. Sí, de hecho, mencionó a Venezuela, pero habló del adelanto en Colombia en un montón de cosas, porque yo principalmente dije que desde que yo llegué a Puerto Rico, que fui criado en una gallera, mi papá era dueño de una gallera, y yo me crié en este ambiente, yo siempre tuve la noción de que los gallos tenían que ir evolucionando. La cosa de jugar gallo, como por ejemplo el sistema de trabajarlo, los adelantos, hacer nuevos cajones para sustituir las bolsas y cargarlo. Y en Colombia tienen de todo eso. En Colombia han hecho cosas. Yo veo una tienda que te vende cosas, gallo, para asunto de gallo, bien, bien moderno. El alimento es brutal y tú te llevas, alvejas, tú vas a la mayorista y tú compras de todos los productos que tú llevas a la casa. Yo tengo mis trilladoras que yo ahí mismo lo trituro, los granos, para los pollitos. ¿Y el maíz es del país? Uf, tremendo maíz. ¿Sí? Muy bueno. Yo veo, sí. Amarillito, pero es una cosa que dices, wow, ojalá tuviéramos... Acuérdate que la industria agrícola en Colombia es una de las industrias más poderosas sí, que hay. Sí, o sea, no tanto... Y la agropecuaria es una industria grandísima. Sí. Eso es una ventaja grandísima. Cuando tú tienes el alimento propio, que no es importado, que no permanece tanto tiempo como nosotros, que tenemos que esperar, por ejemplo, que lleguen las barcazas. Con el meneíto del barco. Que lleguen los alimentos, ¿tú me entiendes? Entonces, no sabemos cuánto tiempo ha pasado cuando hay países que producen su propio alimento. Por ejemplo, yo estuve en México y en uno de los muchísimos países que he podido tener la oportunidad de visitar, y tú vas y escoges tu mezcla. O sea, ellos tienen los barriles llenos de alimento fresco, que tipo de alimento tú quieres mezclar propiamente. ¿Ves? Y si tú tienes el de qué alimento específicamente tú quieres, pues entonces tú haces la mezcla tú mismo y te la llenan y te la sellan el saco. La cantidad que tú quieras comprar, 50 libras o 100 libras. Uh-huh. O sea, eso es... Y ellos cogen los costales, los sacos, como decimos. Claro, los sacos. Son de 100 libras. Usted va a comprar un costal, como dicen ellos, son de 100 libras. Ellos vienen y te meten como una herramientita dentro del costal y te sacan el maíz, te enseñan hasta el que tú quieres. Si tú dices, no, enséñame otro. Ellos vienen de nuevo y te enseñan otro hasta sí, la de calidad, mejor. La calidad. Es correcto, de mejor calidad, sí. La claro. Calidad del maíz. Bueno, y esos son factores de ventaja también. Y eso influye en el momento de tu competir, porque la alimentación del animal es de vital importancia. O sea... Probando. Estamos Jeffrey, hablando. El layer no se está oyendo. No. Vamos a cambiar ese micrófono. No, pero ponle ese abajo, Jeffrey. Ponlo abajo. Déjalo ahí y déjalo ahí abajo. Y ahí coge el sonido. Cuando ahí. Yo abre, ahí. Okay. Sí, ahí lo coge. Déjalo ahí mismo. Okay.
No, no, lo puedes dejar ahí, ahí, ahí. Y okay, entonces en los medicamentos tampoco hay tanta restricción como, como tenemos nosotros. Acuérdate que esos son factores que por las leyes de cabotaje que nosotros, a nosotros se nos hace un poquito complicado tener acceso a muchos y medicamentos, y sean vitamínicos o sea de lo que sea. Realmente esos países como que son productores, como Colombia, Ecuador, México, pues son países que te producen los medicamentos, los alimentos, porque tienen la industria agropecuaria, pues son de las principales industrias en el país. Por ende, cuando hablamos de competir y animales que ya se han adaptado, porque hay una gran influencia del ave de Puerto Rico, de República Dominicana, de Venezuela, sí, de otros países, pues de igual forma, cuando esa ave crece, se cría en ese clima aclimatado, Este más viejito, digo, ya él tiene sus años. Este más viejito, vamos a ver, porque hay que hacerle un busto en el Coliseo Gallístico de Puerto Rico, porque ese macho viaja cada vez que hay juego, no solamente los sábados, viaja los días que hay juego al Coliseo, desde Yauco hasta Isla Verde, hay que jalar duro, ¿viste? Y eres uno de los primeros que llega. Increíble. Eso está brutal, eso está brutal. Oye, en términos de tú tienes tu terreno allí, ¿verdad? Yo alquilé una finca con un apartamento y tengo todo. Tengo ¿qué seis cantidad de terreno tiene? En términos de cuerda de aquí. No, debe de haber más de una cuerda. Tengo seis macheros. Madre, bastante cómodo. Sí. Tengo dos ranchos. Sí. Tengo el apartamento lleno, sí, de cámara. Está muy... Yo entiendo que para yo haberlo hecho yo solito con lo que yo puedo hacerlo, lo entiendo que lo hice bastante bien y todavía estoy trabajando. Llevo 3 años, no he terminado, pero está bastante adelantado y una facilidad bastante cómoda. Hale 2 habitaciones más porque Felo y yo nos vamos a quedar allá contigo. Cuando gusten, ahí estamos. Nos vamos a quedar Felo y yo allá. Y si no, dormimos con el perro. Si no, montamos una hamaca. Nos llevamos una hamaca. No es que yo la tengo, la hamaca. Sí, yo la tengo. Mira, Jeffrey, vamos con Jeffrey, que hace unos días pues estuvo aquí, no ha estado aquí porque estuvo un poquito más, pero ahora llegó otra vez. Y tuvo un pequeño accidente también. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó, Jeffrey? Bueno, que bajando las escaleras, pues, de casa, y ese día yo pensaba, no pude, la semana pasada yo no podía venir porque yo tenía un compromiso y yo tenía que ir a Arecibo a hacer una visita, y la cual no pude tampoco, porque bajando la escalera de casa, pues me caí y me lastimé este hombro. Tuve casi una semana, no pude trabajar. Mira, un saludito a Giovanni Batista, que es la esposa de Francisco Sanjurjo. Lo vi. Escribió. Y nada, pero así hemos tenido que seguir bregando, ¿me entiendes? Y los animales tienen que comer. Hay que darle. Los animales tienen que comer, ¿me entiendes? Sí. Y uno tiene que seguir tirando golpes, así sea con una sola mano. Sí, señor. Mira, y hablando de animales que tienen que comer, precisamente, porque estábamos hablando de alimentos, de los alimentos de Colombia y los alimentos de República Dominicana, que son naturales, los siembran ellos mismos en su gran mayoría. Pero, ¿tú sabes qué pasa? Que la ventaja que ellos tienen sobre nosotros, ¿por qué, verdad? Porque territorialmente hablando tienen más espacio. Sí, sí, por la expansión de terreno. Claro, sí, claro. Eso es lógica. Ahí no hay break para nosotros. Sí, pero. Y aparte que somos vagos. Bueno, es la verdad. Aquí hay mucha gente trabajadora. Aquí no siembran. No siembran. Pero bueno, siembra mucho plátano por ahí. Pero el plátano es algo que tú no tienes que matarte. El plátano, mira, el plátano sea silvestre. Claro, aquí tú tiras una mata de plátano en un hoyo de la carretera y se da la mata. Mira, ten cuidado que Víctor Cruz no está mirando, que es productor de plátano. Pues que Víctor me va a dar la razón, a ver si una mata de plátano se va a un boquete Víctor, de la carretera. ¿Qué es eso? Que Víctor siembra como 5,000 matas de plátano, ¿eso es mucho? Es bastante. Siembra mucho, yo no sé. Yo creo que el tema es mucho más complicado de lo que Jeffrey dice. Hay unos intereses muy grandes en cuanto a lo que es la industria agrícola en Puerto Rico. Ahora sí. Que para tú meterte en negocio de la industria agrícola, la cosa está bien complicada. El que menos gana es el que siembra la semilla y cultiva los plátanos. El costo operacional de Puerto Rico y cuando vas a mercadear el producto... Es una cosa que realmente hay que pensarlo 2 veces. Lamentablemente hay que decirlo. Ese es el mayor problema. Es que aquí el gobierno se quiere quedar con todo. Aparte que se quiere quedar con todo, para tú poder hacer cualquier movimiento, sea de lo que sea, vamos a obviar lo que es la agricultura.
cualquier cosa que tú quieras hacer, te meten el pie para hacer 20 cosas, para tú conseguirle documentación. La burocracia y los protocolos aquí es una cosa increíble. Es una cosa que está fuera de serie, cuando en otros países son ellos mismos los que te dan las ayudas. Y te voy a decir una cosa, aquella persona que se dedique a por lo menos sembrar, por lo menos maíz, porque yo sé que en Salinas hay una industria grandísima de siembra de maíz, pero... Eso es para vacas. No, pero ese maíz... El maicillo, sí, pero el maíz que yo te estoy hablando, ese maíz va para Estados Unidos. ¿Sí? Ese maíz que se siembra en Salinas. Sí, pero ese es el maicillo. No, pero ahí hay un maíz de primera calidad. Lo que pasa es que ahí se sacan las semillas para utilizarlas. Las semillas que se siembran en los Estados Unidos se producen en Salinas, Puerto Rico. ¿Ok? Los laboratorios, los injertos, lo que son todo lo que se trabaja en los laboratorios, se trabaja en Salinas, Puerto Rico. Y esa es la semilla que se exporta a los Estados Unidos para entonces producir la siembra del maíz. Okay. Irónicamente, nuestra industria está capitalizada por otros intereses que tienen el control total de lo que es la industrialización de la industria agrícola en Puerto Rico. Yo lo que le doy es hecho winner a los pollos, a los gallos, a la chata, a todo el mundo, y cada 4 días son 2 sacos, cada 4 días. Imagínate yo que doy FRM. Ey. Uy. Pícaro gallo, rehat, ay. Maíz, ey. Maíz partido, purina medicada. ¿Me entiendes? Esto, el deporte de gallo, le voy a decir una cosa, es un deporte en su gran mayoría del disfrute para uno satisfacer ese deseo de uno criar los animales, porque realmente cuando se lleva a números, lamentablemente, es un deporte o es una afición, es un hobby, que cuando se lleva a números es frustrante, es la realidad. Son pocas las personas que pueden decir que se dedican a la venta de aves, ¿eh? Y tienen unos ingresos que pueden maximizar la inversión. O sea, en el caso mío, que yo no vendo animales, porque yo no vendo esto para mi propio uso, pues yo tengo que tener un control de población. Ya yo sé hasta dónde puedo llegar, no excederme, lo que tú me estabas hablando, que estábamos hablando tú y yo, que me dijiste, Felo, estoy lleno de pollo. Pues yo realmente, yo tengo que ver cuántos tengo y saber decir, hasta aquí llegué. Porque entonces el control y de calidad, de poderlos cuidar de la manera que uno... Y aparte de eso, pues económicamente los alimentos están súper costosos. Los precios no ayudan. Oye, Nandi, yo conté 162. Y para mí eso es demasiado, porque yo totalmente no vivo completo de los gallos. Correcto. Yo tengo otro trabajo. Uh-huh. Ahora mismo le estaba diciendo yo a Felo, principalmente, antes de que comenzara el programa, que tenía que estar con Franlay dándole comida a los pollos por la mañana, porque tengo un trabajo ahora mismo que 5 por ahí. Claro. Y entonces, pues, todavía la gallina está en el palo ahora. Está, y además la finca mía es un monte, que cuando tú tienes que buscarlo ahí debajo, ya tú sabes. Hasta ahora con un flashlight. Con un flashlight, sí, porque el sol, cuando el sol sale en su totalidad, entonces que tú puedes ver. Es correcto, pero hasta ahora tú no ves nada. No se ve bien. O sea que hay varias complicaciones. Entonces, pues, esa es otra cosa, que a la hora de tú mercadear un pollo o una pollona o algo. Si y tú sabes lo frustrante, Andy, que es si que te tú dices. Sacar número, no, que tú dices, no. Y entonces los pedigrí. Tú, por ejemplo, uno que se encarga en bajar un árbol genealógico y tú dices, voy a castar este pollo con este gallo. Exacto. Cuidando estos detalles para evitar que me salga esto o lo otro. Correcto. Lo crías con los mejores alimentos, con las mejores comidas. Y de repente, cuando te dicen, mira, vendes pollo. A mí me llaman toda la semana y me escriben toda la semana si vendo. Y yo le digo a todo el mundo, yo no vendo. ¿Sabes por qué? Porque es que la gente quiere pagar lo que no vale el animal. Exacto. Entonces, tú le pides lo que vale el animal y lamentablemente se ofenden cuando realmente saben el valor del ave. No, y lo quieren garantizado también. Y tú sabes qué sucede. El problema es que tú vendes un pollo
Y entonces, si ellos le fueran a dar la dedicación, el cuido, el empeño, que, y lo vas a cuidar de la manera que yo lo cuido, para que el resultado sea el resultado que bueno, yo, sí, bueno, que haga buen papel. ¿Tú me entiendes? O sea, entonces, la alimentación, ¿cuál va a ser? El cuido, ¿cuál va a ser? Puede que sea mejor que el mío. Garantizo que lo que yo hago con los animales realmente pues hace una diferencia. Cuando alimento, los suplementos vitamínicos, el cuido, la armadura, cazar el gallo, defenderlo. Defenderlo. Entonces, porque fulano tiene un gallo que se lo compró a Sutano, vamos a echárselo a Sansón Melena, como dicen en el barrio mío. Y eso no es así, usted tiene que defender su gallo. Entonces, si el gallo, si yo le pido a alguien lo que vale una gallina o lo que vale un gallo, pues a veces me lo echo hasta de enemigo. Pues yo opté, no se vende gallo y se acabó y lo juego yo y ya. Mira, Edwin Dávila dice que tú tienes buena información, informado. Y, bueno. Y Jonathan Vega dice que hasta el guaraguao de Andy come Showtime. Pero no se dedica solamente a bregar con gallos. No, yo uno sé. Tiene una vida detrás de claro, y uno tiene, claro, ¿me entiendes? Claro, simplemente claro. Los gallos son un mecanismo de uno hacer amistades y tener un hobby. Un compartir. ¿Me entiendes? Claro. Un hobby. Mira, el guaraguao y las ardillas, porque ya van, las ardillas ya van 8, ya han desfilado 8. ¿Has cogido? ¿Has pillado? 8, sí, 8. Eso sí que es dañino. Ah, porque conseguiste la trampa, ¿verdad? Sí, en la trampa. Van 8, pero de verdad que yo la llevo ahí, al pie del cañón. Ya puede ser que se coma, que entre un nido y se coma el huevo, pero ya no se comen 2 o 3, porque rápido caen en la trampa. Y otra cosa, ya yo paré, las ardillas disfruten y que coman un poco huevo, porque de verdad es que, chacho, como dice Felo, si tú lo llevas a numerito, cuando viene a ver, sale huyendo. Sí, sí, sale huyendo. Y te quita completo problema. Bueno, vamos a la primera pausa, pero es corta. Regresamos en breve. Comparte la transmisión. Vamos, seguimos. Después este Andy Jiménez. Aquí estoy con Sandrita, la experta en sistema de incubadora, papá. Lo que le hace falta a todo el mundo. Me llama un amigo de Alto Rey y me dice, mira, tengo un problema, la gallina me rompe los huevos y es una gallina formidable. Cada vez que se echa termina rompiendo los huevos. Pues ya su solución está resuelta. Llame a Sandrita y le consigue una incubadora totalmente moderna que le va a resolver ese problema. Dile tu número de una vez, Sandrita. Mi número es 939-777-9995. ¿Otra vez? 939-777-9995. Fácil. Ahí está. Mira el sistema de incubadora. 36, 32, 16 y 24 huevos. Completamente automática, se mueven solas. Nada más echarle agua, poner los huevos y tiene nacedora. A los 18 días ponemos los huevitos aquí, los pollitos nacen y mientras ponemos más huevos en la parte de arriba. Yo te dije, Miguel, que te iba a resolver el problema. Ahí está, Sandrita ya te lo dijo todo. Bye, bye. Disfruta la emocionante exhibición de gallos en el lugar con todos los adelantos modernos y amplia seguridad dentro y fuera, el Coliseo de Villalba. Fuera de serie con máquinas de entretenimiento, restaurante, cafetería, barra con tus bebidas favoritas y un lugar súper cómodo con estacionamiento para 500 vehículos con vigilancia todo el tiempo. Comunícate ahora para que disfrutes los eventos de exhibición de gallos más emocionantes. Teléfonos 787-235-1491 y el 50, Parcelas Tobaca Villalba, Coliseo de Villalba. Saludos, muchachos. Hoy me encuentro aquí con Luisito el Artesano, que tiene tremendo espectáculo en el Club de Ciales, en la Gallera de Ciales. Cuéntame, Luisito. Bueno, esto lo esperamos en la parte 2 de Artesanos del Gallo Fino, el domingo 28 de abril, con pesaje a la 1 en el Coliseo Gallístico de Ciales. Mi gente, ustedes saben, apoyando todas las cepas de las nuevas y de las viejas, de los que se cortan gallos, así que este es un movimiento que tenemos que seguir apoyando, porque en todos los puntos cardinales de Puerto Rico tenemos barberos, así que ustedes saben que mientras haya vida hay esperanza. Así que mira, hablando de gallos, está apoyando el evento, y ustedes saben, cada año, 2 veces al año, favor de Dios, Artesanos del Gallo Fino. Y un, para allá. Un teléfono, Luisito, rápido. 787-604-0586, o pendiente a la página de Luisito Giollano. Ahí está, que vivan los gallos. Pues
bueno, qué bueno que estamos acá en Ferretería, Centro Agrícola y Ferretería Camarón, en el barrio Camarón, en Guaynabo. Aquí usted encuentra de todo para sus mascotas, desde asuntos de gallo de pelea, lo que usted necesite. Y lo bueno de esto es que la dueña es veterinaria y lo puede ayudarle y dice la indicación que le hace falta a su gallo. Si está enfermo, nada menos que, mira qué fácil, ¿cuál es la especialidad mayormente de Centro Agrícola y Ferretería Camarones? ¿Por qué la gente debe de venir aquí? Cuéntame. Bueno, porque aquí consigue los mejores precios y en todo lo que usted necesite para sus gallos, pues estamos para servirle. Así es. ¿Cuál es el número a llamar? El número de teléfono es 731-1777. 731-1777. Centro Agrícola y Ferretería Camarones en Guaynabo. Síguelo. Oye, saludos para Javier Rosario, que está viendo el programa ahí. Saludos, Javier, por acompañarnos ahí siempre en el chat. Saludos para él. Tenemos, vamos a ver algunos de los... Mira, a Felo y Jeffrey, vamos a ver los... ¿cómo se llama? Los comentarios, porque es importante. Hay que darle... Francisco Sanjurro por ahí. Francisco, llévalo suave, que tú vas a ver que le dispara a uno. Mira, el comentario de Javier dice, saludos, muchachos. Lo más trabajoso es de criar pollitos. Antes de acostarse a dormir, le dejo comida y agua fresca. Y la doña preguntando dónde diablo estará el marido mío. Oye, eso es así. O sea, mira, que mira el tiempo que le consume a uno. Exacto. Dice Joel Rivera, si uno solo gasta 20 o 25 animales bien gastados, puede pasar una temporada, ¿verdad? Ya está, y tener tiempo para la familia. Pero si tienes 100... no vas a tener tiempo ni para los animales, ni menos para la familia. Y ahí entonces donde vienen los problemas. Palabra con luz. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Que si uno tiene que tener un control, claro, de un balance. Claro, lo que pasa es que también es un poquito contradictorio, porque para tú tener el gallo bueno tiene que gastar mucho. Ese es el problema. Y entonces comenzar a escogerlo. Ahora, en el caso mío, que yo lo dije la semana pasada aquí, que tal vez ya tenga que vender pollos pequeños. Y es lamentable ver porque no tengo cabida donde meten tantos animales. Claro. Específicamente. Vas a tener que vender lote. Sí, lote. Lotecito. Sí, de 10, claro. 5. Y acomodar precios ahí, porque. Claro. Pequeño, porque ese es el problema. A mí me gustaría verlo grande, porque de realidad es que no es tanto por el mercadeo cuando están en la transición, que cuando ellos están en el monte, que uno les hizo un deleite para nosotros. La crianza. Entonces, pues ya no va a haber esa cantidad. Pues a la vez que tú lo vas vendiendo, pues mira, cuando viene a ver no tiene pollo. Yo quiero comentar algo bien importante que me ha sucedido a mí. Yo realmente me dedico a castrar animales. Entonces, digo me dedico en el sentido de que para el consumo mío propio, ¿eh? Entonces, para evitar eso, Andy y Nandy, para evitar eso de uno castar tanto para definir cuál me quedo para probarlo, pues uno puede acortar ese tiempo y ese espacio seleccionando buenas gallinas, ¿ves? Porque te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes, en vez de tener 10, 20 gallinas, o como mucha gente tiene, ¿sabes? Que tiene como 100 gallinas sueltas. Entonces, tú sabes el consumo que eso lleva. Y comen más que los gallos. No, sí. Se comen el doble. El doble. Comen el doble que el gallo. Te voy a decir una cosa. Con dos gallinas que tú selecciones probadas, buenas, con buen pedigrí, con buen fenotipo, que provengan de un buen padre, de un buen linaje de madre y padre. Ya probada. ¿Eh? Y entonces tú te quedas con esas dos buenas gallinas y un padrote. Y esas gallinas en ese periodo de tiempo, ponle que te saquen en una temporada 3 posturas. Y que tú le logres sacar a esas dos gallinas. Estoy hablando de dos gallinas. Ya probadas las dos con un gallo probado. Esas te dan los 20 pollos. Eso te dan los 20 pollos para jugar la temporada. Sí, con eso se entretiene el año entero. ¿Me entiendes? Entonces ya tú no tienes que andar por ahí vuelto loco, que se me...
Óyeme, ese es el pesar de mucha gente, la gran mayoría que yo gatillo, como decimos nosotros, y comienza a gastar, a gastar, a gastar, y de repente no puedes ni... Cuando empiezan esos pollos a armarse, tú dices, pero ¿y ahora qué yo voy a hacer? ¿A dónde yo voy a echar todos estos animales? No, y no solamente eso, Fero, el marcaje. Hay que pagar por el cada marcaje, pollo para marcarlo, que muchos de esos pollos ni pelean ni visitan el... Entonces, hay una realidad. El marcaje del pollo es del pollo jovencito. Todavía el pollo está pequeñito. Entonces, ¿qué te garantiza a ti la inversión de todos esos pollos, que realmente esos pollos van a llegar a la etapa de tú toparlos para tú definir realmente? Óyeme, muchos de esos pollos marcados se eliminan o sencillamente no llegan ni a criarse. No se crían. Sí. O sea... Pero eso es un tema que realmente es medio sensitivo. Pero, mis amigos, yo le aconsejo a las personas, deténganse en un momento, escojan una o dos gallinas que provengan por ambos lados, por madre y por padre, que ellas, los hermanos de esas gallinas, hayan tenido un buen, excelente desempeño, y de igual forma un gallo. Y entonces comiencen un cruce, si es que lo van a comenzar. Si ya tienen las parejas probadas, mejor todavía. Pero hoy día, con el excesivo costo de los alimentos como están, y no te digo si vas a hacer rejones, las telas metálicas y todo lo que tú necesitas. Eso está como el triple, ¿verdad? No, eso subió al triple. Es el triple. Entonces, un rollo de tela ahora está carísimo. Casi en 300 Y si mandas a hacer los rejones, se diga. Sí. Yo me acuerdo cuando yo compraba rollos de tela a $60. Sí. ¿Ok? Y estamos hablando hace varios añitos atrás. Tú búscate un rollo de tela ahora para que tú veas. Gage 14. Y si lo quieres, Gage 14. Sí. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Como las cosas, y te voy a decir una cosa, la tendencia va a ser, vamos a hablar las cosas como son, la tendencia va a ser a que esto no va a mejorar. No. Esto va a empeorar, ¿ves? Porque cada día hay más carencia de alimentos, cada día hay más carencia de granos, y cada día la necesidad de estos granos, no desviarlos para lo que son. Acuérdense que el maíz se utiliza para un sinnúmero de propósitos. Claro. ¿Ves? Igualmente los granos que nosotros utilizamos en los alimentos. Imagínense ustedes con estos cambios climáticos, ¿cuál va a ser la tendencia? Pues entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, en vez de gastar en volumen, como otros países, pues hablando de aquí de Puerto Rico, pues nosotros tenemos que... Minimizar. Detenernos, correcto. Minimizar. Y ver... ¿Cuánto realmente tú tienes la capacidad de atender con responsabilidad? Y entonces, para evitar lo que tú comentaste de gastar un alto volumen para quedarme con lo mejor, para que puedan representarme estos animales como yo quiero, pues entonces dedíquese mejor a usted detenerse y decir, ok, ¿qué gallina yo tengo que es mi mejor gallina? ¿Y qué gallo yo tengo que ya yo he probado los animales? Y de esa forma usted fusiona unas líneas que ya usted tiene en ley de probabilidades la oportunidad de captar unos animales que sabe que cuando lleguen, oye, me tienes que alimentarlo por lo menos 6 meses para la primera topa. 6 meses. Bañarlo, desparasitarlo. Óyeme, para la primera topa, estamos llevando esto a números, básicamente. Número, claro. Y no me quiero meter mucho para que la gente no se asuste. ¿Okay? No, y que las posibilidades pueden ser buenas. Pero recuérdate una cosa, que aunque el gallo y la gallina hayan congeniado animales bastante buenos, claro, pues puede ser que ese año los pollos no sirvan, gran cantidad, la mayoría de ellos. Claro, eso puede ser que no sean buenos la mayoría de ellos. Aunque son los mismos gallos en la misma gallina. Eso pasa también. Influye el tiempo, influye el tiempo, influye la atmósfera, donde tú los cuidas, la alimentación. Sí. Acuérdense que hay muchos factores. Entonces, para esas personas aficionadas que están comenzando en el deporte, porque yo sé que hay mucha juventud, muchos muchachos que están comenzando en el deporte, en vez de tener mucho y coger muchas gallinas de todo mundo y empezar a hacer mezcla, deténgase con detenimiento sencillamente
y en vez de emplear su tiempo y su dinero en muchos animales, es mejor invertir en una buena gallina, una sola buena gallina, y no en tener 10 gallinas del montón. Porque esas 10 gallinas del montón se van a convertir en 20 pollos del montón que los vas a perder tu dinero. ¿Eh? Y el tiempo. Y entonces usted realmente al final del día lo que quiere es tener la satisfacción de exhibir un animal que hable bien de usted. Que te lo va a dar la gallina buena, te lo va a dar la gallina buena. Y la gallina buena es la que te lo va a dar. ¿Me entiendes? Pues es mejor entonces, y con esto quiero aclarar, no estoy promoviendo la venta de gallo. Porque la gente hay que aclararle las cosas bien, bien detalladas. Carlos Vega dijo que eso solamente beneficia a los que venden gallos. Por eso, no estoy. Yo lo que estoy diciendo es para el beneficio de la persona que vivimos aquí en Puerto Rico, que sabemos las limitaciones que tenemos, con los costos excesivos elevados y la tendencia va a ser mayor. Deténgase, haga su inversión o sencillamente consiga de forma gratuita con un amigo. Cójale prestada una buena gallina y haga su propia cría y comience por ahí. Esa es mi recomendación. Que la mayoría de las veces, perdona, la mayoría de las veces te la obsequia y da mejor resultado que comprándola. La mayoría de las veces, correcto. Eso yo lo dije. La mayoría de las veces. Eso yo lo dije aquí hace poco. ¿Verdad que sí? Claro. Que hay veces que un obsequio o una gallina prestada, porque a mí se me han acercado gente y me han hecho el comentario de que, contra, estoy teniendo problemas con mis animales, o yo mismo lo he visto, yo mismo me acerco y le digo, mira, fulano, tus animales le hace falta esto, le hace falta lo otro. ¿Qué yo puedo hacer por ti? Ve a casa, yo te voy a prestar una gallina, o te voy a prestar un padrote. Para que te complemente lo que tú necesitas. Claro, para que complemente, porque tus animales le hace falta, o vamos a poner, si le falta que pelee un poquito, se exhiba un poquito más alto, o tenga mejor movimiento de boca, o dé más espuelas. Pues mira, pues tengo el animal que te puede complementar eso. Claro. Úsalo. Las deficiencias de los eso es Jeffrey. Muchas veces los animales tienen buena condición, tienen buen cuido, tienen buena raza y todo, pero no rayan. Y sin eso no ganamos nunca. Vale que el animal sea brutal, bueno, pero no rayó. Sí. Y con eso que el sobrecito viene para el bolsillo. Esa es la palabra, ¿dónde está el sobre? El sobre está en el bolsillo hace rato sudar mucho. Eso lo hemos escuchado constantemente. Que eché un tigre. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Se perdió, pero qué bueno era. O entabló. Hombre, no, olvídate de eso. ¿Y el sobre dónde está? No, ¿en el bolsillo del otro? Yo lo quiero en el mío. Claro. Yo tengo el caso en casa. Y es porque el viejo mío, o sea, con la edad se ha puesto un poquito testarudo y tiene un gallo allí que tú lo ves trabajar y tú dices, en Puerto Rico difícilmente hay un gallo como este. Porque esas son las palabras que todo el mundo dice cuando lo ve. Es un tigre. Pero no, ni con las uñas. No, es que sin eso nosotros no tenemos chance. Y ha tenido tres tablas y allí lo tengo. Yo quiero que no se me vaya esto de Félix Herpin. Sí. Él dice, ese es un buen tema. ¿A qué edad se debe retirar una gallina, dejar de usarla? Mira, yo he tenido gallinas productivas 10 años, produciendo, 10 años produciendo. Obviamente, esto yo conlleva un proceso. Acuérdese que el ciclo de postura de una gallina fina, con esto me refiero a los cruces de la genética de los gallos de exhibición, son aproximadamente 7 meses la productividad de una gallina. En esos 7 meses aproximadamente, usted si utiliza incubadora puede aprovechar esas posturas, aproximadamente 4 posturas en ese término de 7 meses o 8 meses. Siempre y cuando esa gallina esté bien alimentada y cuando pase el ciclo de postura y comience El emplume, la época de cambio de pluma, que comienza ya. Ya empieza pronto. Ya empieza pronto. Ya a fines de este mes empieza la fiebre, que les da fiebre, y entonces, no están en condición. Yo les recomiendo que lo que se debe hacer con información que he obtenido, lo que se debe hacer es que en ese periodo de cambio de pluma, usted tiene que aumentarle la dieta balanceada, el calcio. ¿Ok? Que es lo que va a reponer la gallina y su sistema reproductivo. Con esto entiéndase los ovarios de la gallina,
que es donde se produce la yema del huevo. ¿Ve? Entonces, el sistema reproductivo de la hembra es bien importante, que los suplementos vitamínicos no son los mismos del gallo. Entonces, esa gallina se recomienda soltarla en el ambiente natural, donde ella puede escarbar, donde ella pueda coger los minerales que necesita. El pasto, el verde. Sí. El verde. Entonces, eso es en el periodo de emplume. O usted la puede soltar sencillamente. Yo la suelto. Y yo la recojo luego para noviembre, finales de noviembre. Yo comienzo a recoger mis gallinas y las dejo, como dicen en inglés, free range. Que ellas duerman en los palos, que duerman, que coman piedra, que acuérdense que ellas se tienen que alimentar de insectos. Que se mojen. Que se mojen, que le caiga el aguacero. Muy bueno. ¿Ok? Entonces, ese sistema al natural, en ese periodo de tiempo, ¿ve? Cuando ya comienza la primavera o comienza el invierno, para nosotros lo que ayuda a la gallina en este espacio es que el sistema reproductivo de la gallina se estimula con la luz del sol. Y entonces, consejo para las personas que quieren castrar animales. Usted tiene que tener la gallina que aproximadamente le dé de 12 a 14 horas de sol para que la gallina pueda tener buena producción de huevo. Uh-huh. En las granjas avícolas utilizan luces para estimular a la gallina el sistema reproductivo y puedan poner mayor cantidad de huevo. Pero en este caso de nosotros, que es la gallina fina, la gallina necesita de la luz solar. La gallina necesita el verde. La gallina necesita comer caracolitos, los insectos, las hormigas. Si se cruza un lagartijo, lo que sea, ellas, un coquí, se lo comen. Esa es su naturaleza. Sí, sí. Esa es su naturaleza. Entonces, esa vida útil de la gallina, si usted le provee esos recursos naturales, pues entonces va a tener éxito en la producción de la sal. Cuando llega, que esto tenemos invierno porque las temperaturas son cálidas. Que eso es lo que nos ayuda a nosotros a prolongar la vida útil de las gallinas. En países como Colombia, pues hay tiempo de invierno y ahí se limita la producción. Mucha agua, mucho frío. Mucho, pero correcto. Frío, donde en el caso donde yo estoy, bien, bien frío muchas veces, la mayoría de las veces. Correcto. Entonces carecen de la luz solar. Uh-huh. Llega la temporada de lluvia. Están las lluvias monzónicas. Uh-huh. Y ya esos son factores que nosotros en Puerto Rico, igualmente Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela. Y disculpa que te interrumpa. Yo te doy un ejemplo. Yo recibo aves de aquí. Y cuando llegan allá, se empluman completamente. Sí, y correcto. No sirven para lo que se enviaron porque van a competir en un evento y que están 3 meses. No los podemos hacer porque el cambio de clima. Por eso que yo les recomiendo a toda persona que quiera hacer ese tipo de inversión en cuanto a querer competir en países que no son el de nosotros, manden un trío. Claro. Castellón, críelon allí mismo, que se van a criar con las mismas ventajas que tiene todo el mundo. No vamos a ir por debajo de la mesa, que tú me entiendes que claro. No vaya. Y competimos a nivel igual que todo el mundo, claro. Y los animales se dan, pero bien bonitos. Y está el proceso de adaptación. Sí, adaptación. Sí, el proceso de adaptación. Pero es bien importante para las personas que constantemente están preguntando. La luz solar es de vital importancia, no tanto para el gallo. Usted sabe que el gallo, cuando nosotros lo recortamos y usted tiene un gallo en la sombra, ya yo he hecho ese experimento, el desempeño del gallo sin coger sol no es el mismo. No. E incluso cuando estamos en diciembre y enero, ese gallo no es el mismo del gallo cuaresma. Claro. Cuando llega la cuaresma en Puerto Rico, ese gallo entra y sus carnes comienzan a llenarse y comienza esa piel a recogerse, la grasa a botarla. Y comienza ese gallo a ponerse de pelea como tiene que ser. Uh-huh. Mas, sin embargo, cuando comienzan a jugar gallo en diciembre, enero, febrero, que no. Son las temporadas frías. No hay noviembre. Y noviembre, muchachos, el gallo, tú vas a la gallera y tú ves gallo, el desempeño pobrísimo, pobre. ¿Ves qué pasa? Las aves tienen su ciclo. Y entonces es bien importante que nosotros, como las tenemos en cautiverio, tenemos el control de poder llevar estas aves a tener un desempeño máximo
de calidad, con un control de calidad, donde, vuelvo y repito, las gallinas que se van a utilizar para reproducción necesitan 12 horas mínimas de luz solar. No estoy diciendo que las metan debajo del sol, que la gallina le dé la luz solar. Usted va a ver que su gallina, cuando reciba la luz solar, lo primero que va a hacer es que se va a tirar, se va a acostar, uh-huh, y va a tirar el ara para atrás y va a recibir esa luz solar. Porque la temperatura y lo que provoca esta luz solar es que estimula el sistema reproductivo de las aves. No tan solo de la gallina, de todas las aves. No, y de hecho, hay veces que tú coges la gallina y la pones con los pollitos en una jaula donde el pollito entra y sale debajo de la mamá, y el sol, ellos buscan el sol principalmente, salen afuera y entran y se crían bien saludables. La mayoría de ellos, cuando tú lo tienes expuesto al sol, claro, sol y sombra, sí, que ellos se tengan que cuidar para que el sol no los mate. Pero si lo pones así, los pollos se crían bonitos. Bonito. Yo tengo ahora mismo, por el exceso de pollo que casté ahora, le estaba diciendo a Felo principalmente, de solear los gallos, la tengo dentro del rancho, pero el rancho es abierto y tengo una pollería regado por donde quiera, y esos son los más lindos que están. Lee lo, ¿oíste?, que dice Joel Rivera. Mira, Abel. El gallo que no toma sol se tarda en crecer, porque me pasó a mí al principio cuando los tenía encerrados en New Jersey. Y pollos de un año parecían de 6 meses. Es verdad. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, nosotros tenemos la virtud aquí en el trópico que nosotros podemos tener luz solar 365 días del año. ¿Ok? Uh-huh. Buena agua, buena alimentación. Y en el periodo de emplume, suelte su gallina. El que pueda soltarla, suéltela. Y, o si no, consigas un hembrero y suelte su gallina en un hembrero para que aumente la vida útil de su gallina. No, ahora mismo en el caso mío principalmente ya yo no estoy castando. Yo solté todos los animales, están sueltas las gallinas y lo que hay pues lo utilizo para mí. Claro. Algunos, y si no, se los sancocho a los pollitos y se los doy. Hay un muchacho que se llama Jonathan Vega, hizo un comentario, hace rato que lo hizo, él es de Costa Rica. Dice, yo aquí en Costa Rica casto de 4 padrotes y 8 gallinas, nada más. Pero sé lo que saco. Claro. Bueno, sí, está hablando en buen sentido, principalmente. Bueno, pero es que sí, o sea, lo que yo puedo interpretar de lo que él dice ahí, de esto, aparte, calidad, ajá, pues que casta individual. O sea, claro, que tiene un control de calidad total. Claro. Sabe quién es la madre y quién es el padre, porque se hizo independiente. Uh-huh. Cada cruce fue independiente, uh-huh, como se debería hacer. Hay mucha gente que captan, como fue lo que es esto, que metió 4 hermanas con un gallo. Correcto. Pero eso es para mí, eso es porque es para mí. Exacto. No, pero eso está bien. Eso es porque eso es otra cosa que la gente. ¿Tú sabes por qué yo no lo hago? Pero eso está yo bien. Yo te voy a explicar. Claro. Yo te voy a explicar y te voy a explicar a ti. De la misma saca. Yo casté 7 hembras. Ajá. Esas 7 hembras las vengo trabajando hace 5 años. Ajá. ¿Verdad? O sea, ya este es la. En consanguinidad, ya este es el cuarto cruce. Ajá. Hasta llegar a tener mi banco genético de esas hembras de esa línea. Ajá. Con el propósito de yo poder hacer lo que hice, que es coger 7 hembras o 5 hembras, soltarlas en un corral grande que tengo. Con un solo gallo. Y le tengo el doble de cajones de la cantidad de gallinas. Y siempre estoy mirando. Si son siete, son 14 nidos. 14 nidos. 14 nidos. Y yo le tengo alrededor 14 nidos. ¿Y qué pasa? Pues ellas buscan su nido cada quien. Claro. Uno se lo pongo en aquella esquina en el piso, otro allá arriba, otra por acá, otra por acá. Eso fue lo que yo hice. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Como yo no le vendo gallos a... No, bueno, ahí sí, es que... No, pero sí. Yo le dije a Andy, sí. Que hay que trabajar con eso, porque hay que tener un banco genético de hembras. Sí. Por eso es que a mí no me gusta. Si lo mío son en híbrido. Tú estás castando en híbrido constantemente. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia en castar en líneas híbridas todo el tiempo es que sí, pues tú tienes
el frío, el caliente, y pues elimina, y el que te gustó, el que no te gustó. En líneas en consanguinidad ya probadas, mi experiencia ha sido en la cantidad de animales que me dan satisfacción, ya son muchísimo más alto. Yo te puedo captar 60 pollos, vamos a decir 60 pollos, se murieron 20, me quedé con, vamos a decir, me quedé con 45 pollos. Oye, yo tengo 20 pollos jugables que de mi gusto completo. Claro. 20, que para mí es buenísimo. Y yo juego la temporada y los demás son promedio. No es que son malos, porque el malo realmente yo lo elimino. Pero ¿cómo se logra hacer eso? Pues hay que tener un banco genético de una línea identificada que tenga recursos que ya tú hayas creado y ya los hayas plasmado en tus líneas de una manera en consanguinidad para que esas aves sean transmisoras de esos factores. Cuando yo tengo que abrir los cruces y hacer cruce híbrido, yo tengo mi banco genético de gallinas en consanguinidad. Y yo puedo ir a casa de Jeffrey, por decir un ejemplo, y Jeffrey me presta un gallo y lo introduzco en mis gallinas, pero mis gallinas son trabajadas en consanguinidad. Ya yo sé lo que mis gallinas me van a aportar y el porciento de cualidades que mis gallinas me van a aportar a mis pollos. Aunque el gallo de Jeffrey, lo primero que yo voy a hacer es tirarlo. Tirarlo para ver cuáles son los recursos de defensa que tiene ese gallo. Claro. Cuáles son las habilidades que tiene ese gallo. Uh-huh. No porque Jeffrey sea afamado o me envió un gallo que costó tantísimo dinero, yo me voy a cegar y no voy a mirar los factores importantes de esa ave. Esa ave yo tengo que medirla allí en la alfombra y ver cómo se desempeña. Y si lo vi exhibirse con dos espuelas, mejor todavía. Eso es mejor. ¿Me entiendes? Mejor todavía. Yo te envié un videíto del pollito. Excelente. Excelente. Yo le envié un videíto. No, de ese pollo, excelente. La Mai y el Pai de quinta generación, de una quinta generación. Y me gusta porque con el cansancio que él tenía. Exacto. Y todavía él te picaba la cara con deseo, se llenaba la boca y llegaba a la cabeza. Con buenos recursos. Óyeme, lo que tiene que hacer un animal. Después de ahí, tú no vas a encontrar nada más en esto de gallo. Claro, no, pero por eso fue que yo hice lo que te dije, que yo lo que hice fue que lo estoy captando ahora en consanguinidad, porque te quiero atarlo uno con otro, porque yo regularmente. Y entonces, pues hay algunos pollos que no me salen con esas cualidades, ¿ves? Ese es el detalle, porque sí, porque abren los cruces constantemente. Exacto. Entonces, y no fijas las características. Entonces, exacto. Hay que primero que nada, Andy, identificar cuáles son las mejores gallinas y por qué son las mejores gallinas. ¿Qué te aportan? Porque ese pollo que tú me enviaste el video, eso es un pollo que después de ahí, ¿qué otro gallo tú puedes buscar de con mejores recursos? No. Es que no existe. No existe. No. Todo lo demás es capricho del gallero. Porque el gallo va a llegar hasta un punto donde su desempeño va a ser tener velocidad, picar a la cara y tirarte y cerrar sus patas con constancia en la cabeza del otro oponente. Y rápido y constante. No, y tener movimiento defensivo. Y que no quedarse plasmado ahí como una culebra. Ajá. Sino que tú veas el animal que tiene defensa y no se deja tirar con facilidad. Y cuando comienza de menor a mayor, ¿entiendes? Y lo tiraste la primera vez y dijiste, oye, más o menos. Ese es el fino. Más o menos, pero entonces comienza y va para ahí y tú dices, diablo, pero este no es el que... Sí, pero entonces volvemos. Cuando tú fijas características, como lo que estamos hablando Felo y yo, que ya tú llevas una línea de sangre trabajada en consanguinidad, cuarta, quinta, sexta generación. Ajá. Ya tú no temas que te venga de menor a mayor. Se supone que ya tú no lo debas tener. ¿Por qué? Porque cuando tú fijas una característica, tú vas a buscar un animal de afuera que no tenga nada que ver con eso, que tenga las mismas características. Ajá. No buscar que cambiarle lo que ya tú tienes. Tú tienes que traer algo que tenga las mismas características y que no se dé sangre con esos animales. Para entonces que cuando se cruce, que ya sería un 50-50,
ya son un híbrido lo que tú vas a sacar ahí. Lo que te debe salir de ahí es un aborto. Porque te va a salir con velocidad, espuela, picador. O sea, las características que ya tú buscaste te van a hacer a la mayor expresión posible. No es que va a salir lo mismo que tiene el gallo y lo mismo que tiene la gallina. Va a salir lo mismo, pero... Se supone, como dice Jeffrey, se supone, Andy, que cuando tú que tienes gallinas muy buenas, tú lo que necesitas es identificar, yo te diría a ti, 3-4 gallinas. Y esas 4 gallinas o 3 gallinas, utilizar tu gallo. Y una vez ya tú tengas ese cruce genético, ir a las hembras. Y esas hembras, regresárselas al gallo. Al gallo, sí. Regresárselas eso, al gallo. Yo lo estoy haciendo y ya. Y me dijiste que lo estás haciendo. Sí, lo estoy haciendo, ¿sí? Ya. Pero okay. Entonces probar uh-huh. el desempeño de esos pollos para ver si puedes continuar usando las hembras en consanguinidad. ¿Ves? Porque esos pollos que van a ser el resultado, hijos y nietos a la misma vez del gallo, tienen que decirte a ti las aportaciones, si son positivas o negativas, genéticamente hablando. Claro, ¿eh? Claro. Entonces, ya una vez tú logras tener, como me pasó a mí, tus 5, 6, 7, 8 gallinas en consanguinidad, todas hermanas, lo que tú introduzcas, los pollos tuyos, la gran mayoría de todos, yo me atrevo a decirte a ti un 80% de los pollos que tú topes, todos deben tener el mismo estilo de defensa, el mismo estilo de pelea. Del padre. No pueden haber variantes. Del padre. No pueden haber variantes. Porque a mí me pasó. Yo llamé a los muchachos amigos míos y ellos están conectados y lo pueden decir. Y le dije, vamos a topar pollo. Y que me desmientan si yo no topé sobre 30 pollos. Y de los 30 pollos todos nos quedamos mirándonos porque estos pelean igual. Y no los pueden ni eliminar. Es que no podía eliminar ninguno. Mira cómo está la jaula chata vacía. Es que no podía eliminar ninguno. Pues fíjate, precisamente, tú te acuerdas que te llamé y te dije, óyeme, es una cosa bárbara lo que me está pasando a mí, porque dan pollo bueno, el gallo da mucho pollo bueno, pero todavía yo no tengo un pollo que tenga las cualidades del gallo. Yo te di que la clave. Que sea igual que el gallo. No. Yo te di la clave. Ahora pues estamos haciendo el invento. Vamos a ver. Porque ahora tú vas a fijar esa característica. Sí. Volviendo con las hijas. Sí. Bueno, como dice Fero, tiene que haber prueba y error. No, pues es lógico. Tiene que haber prueba. Ahí es que tú vas a saber si el gallo, porque estás probando el gallo, tú no estás probando las gallinas. Ahora mismo tú estás probando el gallo. El gallo con la familia que le estoy echando. Exacto, con... pero estás probando el gallo, tú no estás probando las gallinas. No, si las gallinas ya tienen hijos en el mismo que... Mira. Que por eso, los hijos de... estás cogiendo las hijas y te las estás volviendo al gallo. Ese producto es el que tú vas a probar ahora. Pero lo que tú estás probando es el gallo, tú no estás probando las gallinas. No, en ese paso no es el gallo. Sí. Y acuérdate que el resultado del gallo son sus hijas. Sus hijas son el reflejo, hasta en los seres, mira, hasta en los seres humanos. Tu hija mayor, tu primogénita, se supone por ley de vida que tenga el carácter de su padre, que tenga las mañas de su padre, por genética, por ley de vida, ¿ok? En los gallos, ese gallo extraordinario que tú tienes, cuando uno lo casta con una gallina, pues acuérdate que estás exhibiendo y estás viendo el resultado de las cualidades en un 70% aproximadamente de su madre. Claro. Y tú dices, pero ¿y por qué no me salió el gallo? Pues cógete la hembra que es hija de él y vuelve y échasela a su padre. Y el resultado de ahí, esa hembra, resultado de ahí, esa pollita, críala y échale un gallo. A ver si no es el reflejo de su padre. Tú sabes porque ya yo lo he hecho muchas veces. Tú sabes por qué yo te envié ese videito del pollito Camagüey que te envié. Porque esos son los mismos pollos. Esos van después de que tú echaste que se lo ganaron de una vez.
Y ahí sale un pollo de esto. Yo le envié el video a... Mira, dice Francisco San Julio. Yo tengo un gallo que lo que me da son para las gallinas, los pollos. Pero las gallinas son especiales. Muy bien. Igual que la madre sí, del gallo. Sí. ¿Me entiendes? Acuérdense que es bien importante en esto. Volvemos a la mitocondria. Ajá. Volvemos a la mitocondria. Oye, Jeffrey, ¿qué pasa, Jeffrey? Volvemos a la mitocondria. Jeffrey, cógelo con calma. Jeffrey, suave. Dame algo un palo. Oye. Ya me dio cosa. Pero, dilo de la mitocondria. Oye, es bien importante, acuérdense en que la hembra, ¿ok? Es la que carga la mitocondria. Oye, sí, pero mira, acuérdense. Hasta Lía. Acuérdense. Oye, vienen camisas de la mitocondria. Sí, vienen camisas. Sí. Mira. No, oye, el juego de la mitocondria. El juego del chat de la mitocondria. Oye, bien importante, mi amigo. Si usted quiere acortar el tiempo para usted medir efectividad en su ave, siempre hacia la hembra. La hembra es el reflejo del padre. Sencillo. No se complique la vida. La hembra es el reflejo del padre. Si usted cogió un gallo extraordinario esta temporada para castar, los pollos no van a ser ni la copia de su padre. Porque usted tiene que esperar a castar de las hembras que son las que te van a reflejar las cualidades del padre. ¿Ok? Mira, ya que tú dices eso, tú sabes que hace años yo le vendí una gallina camagüeya de esos mismos pollos a un muchacho. Y me lo encontré hace un tiempo atrás y me dijo, óyeme, esa gallina da unos pollos que son fenómenos. Oye, sin embargo, ella, eso es una combinación que yo lo sigo castando ellos mismos todo el tiempo. Es un matrimonio, porque la mayoría de los pollos son buenos. Pero sin embargo, no aparece este tipo de fenómeno tal como sucede, como el gallo, como sucede en muchas líneas, como el gallo. Ahora yo estoy haciendo el cruce para ver si eso mira, pasa. Yo tengo un amigo mío, le mando un saludo a Ramón Quiñones. Ramoncito. Ramón me presta este gallo, Andy. Un gallo de 7 peleas. Extraordinario. No he ido ni uno. ¿Por qué? Ahora le eché una hembra que lo que bota es candela. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Yo fui y al recurso mío de mi banco genético de hembra, donde esas hembras lo que necesitan es un poquito de un gallo que aporte una calidad y ellas lo que van a disparar es lo que son ellas. Ella hace el resto. Pues ella se encarga del resto, ¿me entiendes? Entonces, con esto, bien importante, enfóquese en tener hembras de calidad, en hacer un banco genético de hembras, no seguir castando híbrido. Y esto, el doctor Fabio es el caballete, como decimos aquí en Puerto Rico, en esto. Él puede explicar mejor esto, pero para acortar el tiempo y la producción y dinero, que el costo, pues enfoque de los gallos como yo. Mira, yo estuve 4 años sin jugar un gallo y la gente me decía, pero Fero, ¿qué pasa que tú no juegas gallo? Entonces, tranquilo, cuando yo salga a jugar gallo, yo salgo a jugar gallo. Estamos trabajando. ¿Me entiendes? Estamos trabajando en el laboratorio. Y estuve 4 años metido en el laboratorio, pero enfocado en lo que yo quería. ¿Eh? Y el resultado se está viendo. Mira, hay un comentario de Orlando Gotay Quintana, que mira a ver si lo ven ahí. Ya lleva rato ahí. Él comienza con Andy. Dice, Andy, hay que establecer una línea y luego fijar todo lo que tú quieras. Es lo que te quiero claro, decir. Claro, ¿no? Eso lo sabemos. Sí. Es tú hacer, o sea, la técnica en tú detenerte y tú hacer un banco genético de buenas hembras y de ahí partir en adelante. ¿Te acuerdas que esto, Cantil, yo te hablé del cruce que yo estaba haciendo? Sí. Que subí el video. Ajá. He recibido muchas, o sea, críticas buenas y críticas malas, pero o sea, son más las buenas que las malas. Pero ¿qué sucede? Lo que la gente critica es el color. Como son camagüeyes. Mira, pero contra Jeffrey, tú te caracterizas por los rubios y moñú.
y va a captarle Camagüey. Y yo le digo, sí, pero que esta línea yo la llevo trabajando años. ¿Qué voy a hacer ahora? Porque casi no tengo de ellos. Del gallo yo casté ahora bastante. Pero de la hermana no he castado casi. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Hice un cruce de hermanos completo. ¿Pero con qué propósito? Pues quiero hacer... Acortar el camino. ¿Qué quiero hacer? Lo que estaba hablando Felo ahora. Voy a hacer un banco genético de esos camagüeyes. Que yo no lo iba a hacer, pero el viejo mío sabio al fin me dijo, cruza los hermanos. Cruza los hermanos. Y yo, pero viejo, cruza los hermanos. Hazme caso que esto... Yo sé lo que yo te digo. Y mira, me dejé, el comentario de Joey Rivera. Y me dejé llevar, y me dejé llevar. Y mira, ahora mismo la gallina tiene par de huevitos allí. Y esto. Y seguida, la primera pregunta que me hicieron fue, ¿a cómo los vas a dar? En este momento no hay un gallo que se venda más que un camagüey. Y una gallina, aquí en Puerto Rico. Aquí, le dije, mire, mi hermano, aquí, eso no es... Yo le hice vender los otros días una cantidad de animales enorme a Junito Sidrita. Y todo el mundo lo quería camagüey. ¿Sí? Y dijo, pero es que ya no hay. Para que lo sepa. Yo le dije a Junito, pero mándalo para casa, yo tengo camagüey allí, botándolo. Yo le dije a Junito, el año que viene yo tengo más camagüey que tú. Y son de los mismos tuyos. Y tengo mucho, pues mira, porque me dediqué a eso. Y de esto, y la gente mandándome mensajes, mira, ¿cuánto vas a venderlo? No, de eso yo no voy a vender nada, no, porque eso es que para mí, porque claro. Eso es un trabajo genético que yo estoy haciendo para mí. Claro, claro. Dice, sí, dice por aquí. Joel Rivera. Dice, a mí me prestaron un gallo especial y le eché la mejor gallina y no me salieron como yo quería, pero saqué otra gallina, hija de la gallina que le eché. O sea, la misma gallina, hijos de la misma gallina, y me salieron especiales todos los hijos. ¿Ves? ¿Qué pasa? Los valores que aporta una hembra en genéticamente con unas cualidades ya que sean recesivas, ¿verdad? Que ya tú te encargaste de plasmarlas. Esa gallina, cuando tú le echas y abres un cruce híbrido, en ley de probabilidades, oye, yo no estoy diciendo que eso va a suceder así. Exacto. No podemos jugar a ser Dios. Exacto. Nosotros tratamos de hacer todo lo que... humanamente posible. Correcto, humanamente podamos. Ajá. Pero acuérdense que la naturaleza se encarga del resto. Es sabio. Entonces, pues, hay cruces donde quizás ese gallo especial, oye, esto que voy a decir, quizás ese gallo especial era un gallo que era específicamente para eso, para pelear. No era un gallo castado. Ajá, con unas cualidades dominantes para padre. Y menos transmitir algunas habilidades. Quizás él fue el reflejo genéticamente cuando lo engendró la hembra en ese embrión, en el huevo, adquirió algunas características dominantes de madre que se reflejaron en su desempeño como ejemplar. Pero no necesariamente el resto de sus hermanos cargaban esas cualidades. ¿Ves? Entonces, esto sucede usualmente con lo que son los cruces híbridos. ¿Ves? Ya cuando usted comienza a ser un poco más selectivo y comienza, por ejemplo, mira, usted va a casa de un castador, por decir, vamos a mencionar a Dani Juan, que son personas que sabemos que se dedican a castar en consanguinidad. Aunque hacen sus cruces abiertos, pero sus cruces abiertos usualmente lo hacen con sus mismas líneas. ¿Eh? ¿Qué claro, pasa? Claro. ¿Qué pasa? Pues si usted, y con esto vuelvo y repito, moviendo que vaya y compre una gallina en precios exorbitantes, eso es para el que puede, no para el que quiere. Pero si usted ya se libra ese camino y va donde un castador y le dice, mire, yo quiero una gallina con estos valores genéticos, que sea una gallina castada en línea, como lo trabaja el doctor Fabio Abreu, de igual forma, que son personas altamente conocedores dentro de lo que son esta rama de genética, pues entonces usted va a cortar un camino larguísimo y frustrante en la mayoría de los casos, claro. Porque es bien frustrante a todos los que nos hemos dedicado en el, que cuando usted invierte, pero invirtió en la gallina. Yo, si fuera a invertir, y si yo fuera donde un castador
yo realmente mi inversión sería no en un gallo, una gallina, sería en una buena gallina. Y, exacto, y hay que escucharlo a él porque él es que hizo, oye, lo que claro, hizo, sabe lo y, que ahora, hay. Y ahora que tú lo dices, que de verdad quiero hacerlo público, ¿verdad? Que esto, agradecerle al patrón que me hizo un obsequio, me envió un trío de allá para yo seguir el legado de él acá en Puerto Rico, mm-hmm. Y me envió unos animalitos que de verdad que lucen. Claro. Yo te envié la foto y el video. Sí, no, y son impresionantes. El padrote es un impresionante. Gallo, están pegallos y las gallinas ni se diga. Mira, lee cosas por ahí. Este, el primero, porque hay dos ahí, el primero. Sí, que dice, el viejo y yo tenemos los calandros en 23 años. Yo nací con los calandros y gracias a Dios siguen ganando. Andy los ha visto pelear. Uh-huh. Ya tú sabes, desde los tiempos de Jerusalén, en el gallerín de Manuel Papi San Juan. Oye, Yantín, te esperábamos hoy aquí. No coordinamos muy bien, pero para la semana que viene, miércoles, Yantín tiene una cita aquí. Ya que está viendo el programa. Ay, la baje. Semana que viene, miércoles, aquí, con Jeffrey Cornier y yo. Y que baje la gallinita. Ah, no, de una vez la trae, ya él sabe. Mira, no va pausa. Regresamos en breve, nos vamos a una pausa. ¿Esa es la última, Lía? Sí. Bueno, vamos, regresamos ahora. Que tiene marcar los pollitos para llevar las estadísticas en toda la gallera de Puerto Rico. Si usted no los marca, pues no tiene reclamo. Hablamos de mafia y cosas así. Si están marcados, pues es importante. Mira, pasa por acá. Mira, aquí es donde todo el mundo viene a marcar sus pollitos. ¿Ven? Están haciendo la fila los muchachos. Y yo no soy la excepción. Me gusta marcar los pollitos. Mira, yo, su amigo aquí viene. Y acuérdate una cosa. Aquí está Jeffrey, lo del caballo. Miren, muchachos, esta foto que sale aquí es un obsequio que nos han hecho. Les voy a decir el nombre ahora. Un segundito y me disculpan. Bueno, pero esto es de Rancho de la Cruz en Ocala, Florida. Esto es un seguidor de nosotros, gallero también. José Vega nos ha hecho el honor, ¿verdad? Y le damos las gracias por el obsequio que nos está haciendo. Esto es un servicio para los conocedores de caballos de Paso Fino. De Paso Fino, sí. Del caballo Eclipse de la Pradera. El servicio de este caballo está valorizado en $1,000. Y él nos ha hecho el obsequio, ¿verdad? De un servicio del caballo para nosotros rifarlo aquí. Para todos los seguidores de lo que es el Paso Fino, nosotros también, o sea, nos apasiona el deporte del Paso Fino también. Y vamos a rifar, vamos a tener el salto de este caballo para rifarlo aquí, pero este sí va a tener un costo de $10. Sí, así es. ¿Este caballo? Ese caballo está ahora mismo en Ocala, Florida. Ocala. Que tendría que, yo la información la tengo yo del dueño. O si no, pueden ir directamente a la página del caballo, de Eclipse de la Pradera, que ahí está toda la información para comunicarse con el propietario, para que entonces el que se gane el salto, pues hace los arreglos pertinentes con el propietario para que le hagan el envío del mismo. Exacto. Este caballo está dando muy buenas crías. Ya se están viendo unas ya que se están empezando a ensillar, fenomenales. Uh-huh. Si quieren lo pueden buscar en YouTube el caballo o en la misma página de Facebook de Eclipse de la Pradera, salen los videos del caballo montado. Es una más que empujarlo para que ande. Y varios campeonatos en Colombia, Estados Unidos. Ahora mismo se retiró para padres joven, porque él todavía está en edad productiva de competencia, pero decidieron retirarlo porque las crías que se están viendo de él son fenomenales. No, son de otro planeta. Son de otro planeta. Así ella sabe, 939-630-4131. Ahí tiene la manera de hacerlo por PayPal también y pone quiero participar en la rifa del caballo y ya sabe del servicio del caballo. Esa. Ahí está, miren, muchachos. Nos vamos para Flores. Nos vamos para Flores. Ahí está Manía PR y los muchachos de la Cotorra Ponce también. Fabián y su combo desde San Diego. Gran jugada de Cristian. Viernes 19 de abril.
pesaje a las 5 de la tarde, $200 por cada 5 exhibiciones. Y tenemos para los guapos de Puerto Rico, gallo 313. Para postas altas. Postas altas, gallo 38. Gallo 38 para postas altas también. Y gallo 39. Postas altas también. Así que ya ustedes saben, muchachos, eso va a ser en el Coliseo Las Flores, allá en Coamo. Invita Manía PR y Cristian allí en el Coliseo Las Flores. Seguimos. Jeffrey, ¿vamos para allá? Sí, no. Felo, deja el... Felo que haga ese, Felo. Bueno, sí, señor, de la Junta, estaremos por ahí el sábado. Esto es el sábado, eso ya. Eso es el sábado, eso es Gallera, el Toñito. Corillo. Sí, señor, ya tenemos ya toda la gente afilando los cañones hacia la zona montañosa. Carretera 135, kilómetro 16, barrio Yahuecas. Adjunta Puerto Rico, la primera copa Rancho Tortugo y... Adiel Esteban. Eso es este sábado con pesaje a las 12, familia. Pesaje a las 12. Así que tendrán premios del primer lugar 200 y la copa. El segundo lugar 150, tercer lugar 100 y el cuarto lugar 50. Estará por allá el elenco completo de... Hablando de gallos. Sí, señor. Estaremos por allí. Estamos compartiendo con toda la afición gallística. Tengo entendido que hay nos van a dar las peleas, ¿verdad? Para nosotros temprano para poderle echar las exhibiciones temprano. Yo llevo dos gallitos. Yo llevo sobre cuatro animales entre los muchachos, ¿cuatro? Como cuatro o más. Si Jeffrey no lleva, ponemos no, uno. No, adiós, no, caramba, yo, seguro. Yo no tengo para ahora. Yo tengo pero el combo. Tú vas para allá. No, sí, voy. Sí, ah, va, ya, Jeffrey, no, Jeffrey se comprometió. Muchacho, la semana pasada fue vacilón en mí. a Andy por poco le da una trombosis. Sí, aquí, coño, pero ¿cómo es eso? Que no me cogen. Pero de esto, fueron bromas mías, no, pero estamos, o sea, el compromiso está hecho y con Dios mediante vamos a estar el sábado nos allá. Nos juntamos en Río Hondo por ahí el grupo. Sí, señor, eso es así. Saldremos por ahí tempranito por ahí para... irnos tranquilos. ¿A qué hora podemos salir para allá? Yo entiendo que... Yo entiendo pararnos por ahí a comernos alguito. ¿Tú crees? Eso es muy temprano. Hay que sacar... Aquí. Lo que pasa es que hay que sacar los... Ah, pues yo te recojo aquí. Son 2 horas, Andy. 2 horas más el tiempo que uno se eche, tú sabes. No, pero con si Andy, se, con Andy es si se para por el camino. A las 9, vamos, a las 9. Las 9. Con Andy son 40. Buena hora para irnos 9, por ahí. A las 9. Y Antonio López, esto que... yo creo Antonio, que venga aquí también. Bien, exacto. Él viene aquí también. Claro que sí, así que estaremos por ahí. Seguimos, Lía. Bueno, aquí están los productos que estamos promocionando específicamente porque esto fue, llego a esto por la situación del hijo mío, que está por ahí hoy con nosotros, pero tiene sueño, creo que está durmiendo allí. Estos productos son completamente naturales, de hierbas y plantas trituradas. Y tiene un resultado increíble porque sirven para un sinnúmero de cosas que tiene que ver con su salud. Y hoy, y específicamente las personas que están un poquito sobrepeso, van a notar rápidamente el resultado. En 2 meses aproximadamente, 60 libras rebajó el nene. Míralo ahí. Mira, Andy, yo quiero comentarte algo bien importante que pasó esta semana. Cuéntame. Al frente de casa, la vecina mía, estamos hablando así de repente y me dice... yo le dije, caramba, este muchacho, el vecino, ha rebajado bastante. Ajá. Y al punto donde yo dije, caramba, no, he rebajado ya, creo que ha rebajado casi 60 libras. Ajá. Y me dijo, estos sobrecitos, y específicamente es el mismo producto, Andy. Ahí está. Es el mismo producto. Ahí está. Y realmente, óyeme, eso funciona muy bien. Da resultado. Da muy buen resultado. Sí. Y te voy a decir una cosa, las personas que realmente quieran ocuparse por su salud, claro. Y empeñar su tiempo, ¿verdad? Realmente en preocuparse por su salud, esto es una buena opción. Yo te traje los tuyos, están ahí. Sí, para ponerse de pelea, eso es así. Sí. Para ponerse de pelea. No, y no solamente eso, porque usted a veces gasta el dinero en otra cosa que son insignificantes. Principalmente los que juegan gallo, pues a veces se les zafa el gatillo, como eso dice es así, uno. Eso es así. Y tienen alguna salud un poquito complicada. Y en este caso, pues, esto es para su salud prácticamente. No, y fíjate, trabaja con la obesidad. Pero no, y para todo lo que sirve. Pero entonces, exacto,
tiene un montón de cosas más. Adicionales, o sea, tiene un plus todavía. Tú lo puedes leer de ahí. Este, claro, claro. Dice ahí que es para la obesidad, obviamente, el sobrepeso, resistencia a la insulina, diabetes, colesterol, alta presión, problemas gastrointestinales, candidiasis, estreñimiento, y candidiasis, tiroides. Es la candida. El entrenador tuvo aquí, se llevó unas cuantas muestras de los productos, los otros días lo vi y me dijo, óyeme, ¿tú has de creer que funcionan? Yo me siento bien, me tomé aquello y brutal, tiene que llevarme los otros, ya hizo un compromiso con nosotros, pero el caso es que estas son cosas que son importantes y es totalmente orgánico, esto no tiene nada de... No, no, y para la persona que se preocupe por su salud, Andy. Yo, claro. Óyeme. Así es. Bueno. Por esto se está preocupando aquí lo que estamos aquí dentro, porque el aire dicen que está que espera. Jeffrey, mira, ese es el causante del frío que tenemos aquí hoy. Mira. Hay que reclamarle a él. Mira cómo estoy. Estoy hasta cenizo. 787-548-8341. Manuel Rojas. Aire acondicionado, sistema de aire acondicionado, tanto nuevo como usado, mantenimiento, llame a Manuel Rojas, 787-548-8341. Oye, me preguntaron si esto, una persona me preguntó que si Manuel hacía financiamiento. Creo que sí. Pues yo le voy a decir que se comunique con él. Sí, sí, ellos tienen su forma de financiarlo. Ah, pues está bien, se lo voy a decir. Lía, seguimos. Esto es importante, esto sí es importante. Certificado de cuarto año, ¿quién no lo tiene? ¿Quién no lo tiene? Pues... lo necesita básicamente para llegar a la universidad, necesita tener el certificado de cuarto año y también hasta para ingresar al ejército. No, Felo tuvo que hacerlo, Felo, para poder entrar allí. Yo entré al ejército a los 17 años y yo me tuve que ir a coger 2 grados en uno. Ah, pues. ¿Ok? Para ingresar a las Fuerzas Armadas. Ahí está. Pero sí, no tan solo eso, Andy, porque no tiene certificado, tienes que tenerlo. Tienes que tenerlo. Eso es así. 787-633-4508. 633-4508. Seguimos. Estamos aquí ya. El tiempo ha transcurrido bien bueno. La conversación está bien buena. Vamos a platicar un poquito con Nardi. De los asuntos de Colombia, porque de verdad que también quisiéramos salpar un día para allá y la orden. 24-7, como decimos allí. Ten por lo menos 3 hamacas. Ah, pues mira. Deben de haber como 4, yo creo. Allá mira, se lanzó el hombre. Oye, Naldi, una vez tú estuviste aquí hace un tiempo atrás, específicamente porque lograste ganarte el torneo allá, ¿verdad? Así fue la cosa. Hicimos un buen papel en el torneito cuando en aquel momento que estuvimos allí. Muy bueno. ¿Eso fue en Medellín? Sí, eso siempre. Yo juego mayormente en Medellín y en la área cerca a mí, ¿sabes? Porque es fácil ir a esos sitios. Oye, ¿cuál ha sido tu experiencia principalmente con lo lugareño en cuestión de la amistad tuya, la gente que vive por los alrededores? Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia? Llegué de los paisas. Llegué básicamente sin conocer a nadie y ahora tengo demasiado de amistades, demasiado gente buena que yo te lo digo, yo la paso súper bien. Yo no tengo ningún problema allí. Yo nunca he tenido nada en 3 años que llevo allí. Ni un tipo con... nada con nadie, nada, ningún problema. Qué bueno. Oye, y pregunta que te hago, Nandi, de verdad, que esto, que no te la hemos hecho. Esto es una pregunta de rigor. ¿Tú te llevaste animales de aquí, o sea, o de Miami para allá y mezclaste con lo de allá o simplemente estás usando lo que te llevaste? Yo he traído bastantes animales de aquí y he tenido muchas pérdidas también porque muchas veces esos animales no me llegan. Claro, sí lo sé. Y cuando me llegan, muchos de ellos llegan demasiado de... desnutrido. Al principio se me mueren porque yo aprendí a revivirlo, a cómo ponerlos de pelea. Lamentable, ponerlo, ¿verdad? Y, pero es súper tedioso. Y yo le digo a la gente que tienen que tener, hay que mandar pollitos jóvenes, animalitos que aguanten el viaje, porque es que ellos pimponean aquí, Miami, Aruba, y después Aruba van hacia allá, que es el más malo. Es el viajecito que yo entiendo para mí. El de Aruba, el de Aruba mortal, para allá. Es el mortal. Pero mi línea sí, yo la he traído de aquí. He combinado en estos momentos con líneas de allá, de animales que han hecho un buen desempeño en los torneos que a mí me gustan. Y como tengo, ya conozco bastante gente, pues la gente me lo...
pedirlo, ¿entiendes? Mira, Naldi, y en cuestiones de información, ¿qué número tú utilizas ya para las personas que te están mirando ahí? Yo tengo el WhatsApp mío, que es el más 57-310-373-2570. Y ahí estaremos para todo, cualquier información, cualquier ayuda. Si están allí mismito de viaje y pasa algo con algún familiar, yo tengo demasiadas personas, tengo hasta un médico privado que yo lo llamo a la casa y tiene su oficina allí porque es que ya me ha pasado. Gente que van a disfrutar, pero se le va la mano. Ajá. Y hay que ayudarlo. Claro. Entonces yo no escatimo eso 24/7, llamo al hombre y para casa. Muy bien. Allí lo atendemos. Muy bien, muy bien. Redes sociales tienes o algo. Sí, Banca La Lealtad. Estamos en Banca La Lealtad en Facebook y allí me tira al WhatsApp. WhatsApp. Sí, tú siempre entras ahí como Banca La Lealtad. Sí, yo siempre entro, sí, siempre tiro ahí. Programa. Y allá yo leo el programa y allá yo les envío. Saludos. Te gusta el chismoteo de Quintero y Johnny. Sí, ¿eh? Siempre estoy pendiente de eso, pero eso es lo que nos gusta. Mira, creo que tú le entregaste algo a la hija mía para subirlo. Sí, le entregué un videito de algo que hicimos ahora en Navidad de allá para que si lo déjame, pueden pasar. Déjame buscarlo, en lo que usted sigue ahí. Pues mira, allá, ¿cómo se llama? Este pelotero que es de aquí, Ricky Ledé, se quedó establecido allá. Sí, él hace el marcaje a nivel de todo Colombia, él es el que marca los pollos. Y Diego también está Diego allá. González está en Río Negro, está más arriba. Más arriba, sí, sí. O sea, que han Diego han tenido, González el juez de... De los caballos, de los caballos. Isabela. Se han establecido por allá y ahora mismo yo entiendo, fíjate, que de uno llegar a Colombia, ya tú tienes líneas establecidas, las cuales tú trajiste. Eso es correcto, eso es correcto. O sea, tú has hecho líneas en Colombia, pero la gente, quiero que entienda, que si quieren líneas que sean directamente de las líneas, porque obviamente, vamos a decir las cosas como son, Puerto Rico se distingue por tener unas líneas de muy buena calidad, competitividad. Correcto. Y le gustan los animales veloces con las características pequeñas. No, perdona, no solamente eso. Yo tengo líneas porque conozco tantas personas de Miami. Y le voy a mandar un saludo a Alfonso Ramos, Manolo Ramos, que son especiales. Claro, claro. Manolo ellos a mí Ramos. Me han brindado. Es que yo no tengo ni palabra para agradecerle a ellos lo que ellos han hecho por mí. Y esas líneas yo las tengo gracias a ellos. Claro. De gratis. Que son líneas trabajadas. Que no es que yo tuve que ir, no, te voy a, no, no, aquí tenga esto, tenga aquello, lo otro. Líneas trabajadas, líneas que yo físicamente veo en el Coliseo. Porque claro, yo no salgo, a mí me encanta el Coliseo. Y las logré pasar. Y ya es una combinación. Acuérdate que el gallo en Miami es alto, sí, fuerte. Alto. Es lo que, claro. Y yo la he combinado con lo que he traído aquí y con lo que he conseguido allí localmente a través de yo físicamente compartiendo con ellos, echando los animales allá. Y estamos bastante bien. Yo pensé que en tan poco tiempo, sin llegar con unos bultos, sin conocer a nadie, tuve que construir. Pasé la pandemia, me dio a mí el COVID. ¿Sabes? Se me murieron los animales porque yo no tenía quien me los atendiera. ¡Qué cosa! ¡Wow! A darle comida. O sea, yo pasé mucho, pero, pasó la de pero estoy orgulloso de sentarme con ustedes aquí y contar esa experiencia, no solamente a ustedes, al público que nos está viendo. Claro. Que no es... Llegar es tener, como decimos nosotros, bien ajustado, porque allí, cuando en las malas, es que tú sabes si tú eres... No, no, fino, y Nandi es puertorriqueño. Sí. Nandi aquí establecido en Medellín. Medellín, sí, Medellín, sí, Colombia. Sí, sí, sí. Así que, para usted que nos está viendo directamente desde Medellín, Colombia y Colombia, aquí tiene un compañero, un compatriota que ha hecho sus líneas, ha transportado sus líneas desde acá, desde Puerto Rico. Así que di tu número nuevamente para que la gente lo sepa. En WhatsApp más 57-310-373-2570. Cualquier duda, cualquier cosa que tenga. Vamos allí, a coger ese número. Lo. Claro. Con mucho gusto, mucho placer para mí. Es un placer ayudarlo y poder servirle lo más que podamos. Nadie, vamos a subir el videito ahora que Lía me avisa. ¿Está listo ya? Está listo. Creo que va a salir medio raro, pero Súbelo, mira a ver. Rafaela Moreno. Rafaela Moreno Valencia. Todo lo que sacamos ahí con la coordinación de la policía,
de San Cristóbal allí y pudimos hacer, comprar juguetes. Ese día fuimos para allá, lo repartimos. Yo no conozco a nadie, yo ni sabía llegar allí. Y yo compré mi motora, yo ando por todo aquello y me tiro y llego porque llego y me tiré. O sea, que dice Puerto Rico. No, yo siempre ando con eso. Bueno, mira, esa es la identificación. Aquí el corazón. Allá hay un muchacho que se llama, mira, yo no sé ni cómo rayo, qué puedo hacer, yo no sé qué podemos hacer. Hay un muchacho que se llama Criadero Praga, que él transmite, es un muchachito joven. Okay. Está echando para adelante, y yo le regalé una gallina acá, pero él tanto y tanto lo que le vale llevarla, que y no sé ni qué hacer, está así posible por poder obtenerla, una gallina rubia que yo le regalé, okay, una pollona, okay, y yo se la quiero regalar de corazón, de verdad, okay, porque veo de la manera que él defiende los gallos y que está tratando de salir adelante con un programa que tiene. Tú lo has visto, ¿verdad? Un muchachito bien enérgico, él, sí, que habla así, sí, lo he visto, sí, lo he visto. Claro, y de sí, verdad, siempre se mantiene en el chat temprano, ahí él entró hace rato, está todavía ahí en el chat, y de verdad que quisiera ver de qué manera se la puedo enviar hacia allá, a su pueblo, a Colombia, porque el muchacho está, él se comunica mucho conmigo. Ahorita me escribió y me dijo, oiga, cuando termine la transmisión lo puedo llamar. Lo vi por ahí. Andy, fácil, dime, bien sencillo. Si dime, el muchacho no tiene para hacer el envío, ajá, dígale que ya el envío está hecho, que yo la tengo allí. Y con mucho gusto yo se la obsequio. Porque tengo, oye, esa es tremenda noticia. Porque yo tengo para obsequiar porque en el embrero hay mucha. Oye, pero que, no hay... Óyeme, esa es la mejor noticia que tú le has dado. Que se comunique conmigo después, sí, fuera del aire. Sí. Y con mucho gusto, cuando yo llegue el 27 de este mes, que hacemos el envío. Sí, que ya están ahí. Ya está allí, ya no tiene que hacer eso. Pues se y van, se la voy a regalar. Oye, eso, mejor todavía. Eso es espectacular. Sí. Y se van a conocer personalmente. Sí, no, tranquilo. Ustedes que están allí. Allí, sí. Haga, el muchacho es bien bueno. Y yo le doy siempre aquí, le digo a la gente que le den like y que lo busquen en las redes sociales. Criadero Praga. Ya usted ve como todo se soluciona. Ya, ya viste que rapidito, hablando. Praga, viste, ya tiene la gallina, ya Naldi te la va a regalar desde su castadero allí mismo en Colombia. Y son gallinas completamente puertorriqueñas. No, claro, así es que de buena clase también. Así es que ya tú sabes, aquí tiene un amigo aquí en Puerto Rico y también tiene otro ahora ya en Colombia, en tu ganamos, tierra natal. Perdemos y entablamos como todo el mundo, pero tratamos de hacer lo mejor. Y yo entiendo que lo que tenemos allí es para disfrutar. Empezamos caminando, no gateando. Exacto, exacto. Pues Naldi, y el programa ya llegó a su parte final. Antes de despedirle, tengo que decirte que te agradezco enormemente que estés aquí con nosotros. Ha sido un placer. Esto es, este estudio también es parte de ti. Cuando quieras, venga para Puerto Rico otra vez. Comunica con nosotros y llega hasta acá. Ok, ok, sí. Que ya, no sé hay llegar, problema. Ya sé llegar. Así es que despídete del programa ahí. Muchachos, muchas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes mismos aquí en el estudio y a la orden allá, como dicen allá, para las que sea y para no que sean sea tímidos, llamen que los ayudamos. Así es, Felo. Bueno, ha sido un grato placer haberte conocido, gracias, así gracias, que nos veremos por allá, sí, por seguro, Colombia seguro también. Un saludo para toda la afición gallística que nos ha visto, que se ha quedado en el chat, que estuvo participando también, así que nos veremos en un próximo programa la semana que viene con los muchachos de Hablando de Gallo. Nos vemos en la junta el sábado. Así es, Jeffrey. Bueno, mi gente, pasen buenas noches y que una nota, ¿verdad? Antes de despedirnos y secundando las palabras que dijo ayer el licenciado Quintero, la salud no es negociable. Hay que preocuparnos por la salud. Están pasando muchas situaciones. Miren el caso mío, que yo sufrí un golpe. Estoy más bregando con los viejos míos, Junito, que gracias a Dios salió de peligro. El mismo Tito Díaz, el hijo del licenciado Quintero, que estuvo bien malo también, por el cual nosotros todos pedimos. La salud no es negociable. Vamos a tratar de siempre acordarnos de nosotros. Claro que sí. Jeffrey, cuando termina y te quiero decir... Este de los gallos es algo que nos apasiona, pero también tenemos que velar por nuestra salud. Según velamos por la salud de los animalitos, tenemos que velar con la salud de nosotros. Y tenemos que estar bien pendientes de eso. Con eso los dejo. Pasen buenas noches y bendiciones y para todos. Y rapidito, hablando de salud, estuve hace poco en la gallera en Mayagüez. Salí de Mayagüez,
me paré un sitio, me comí una hamburguesa, terminé en el hospital, 10 días hospitalizado, aquí en Puerto Rico. Oye, me pasó hace poco, 10 días, y me sacaron la vesícula. Oye. 10 días, para que tú veas lo que está hablando. Si eso fue ahora, hace poco. ¿Sí? Ay, ay, ay. Mira, tengo a Jonathan Vega. ¿Quién puede leer eso? Mira, ve si tú lo ves. Que hace un comentario ahí muy bueno también. Jonathan Vega. Caramba, espérate. No, lo... Dice, muy bueno cuando se da algo de corazón. Dios siempre bendice. Excelente, Andy y Nandy. Seguro que sí. Y por eso quise leerlo. Bueno, muchachos, como siempre, pues aquí pues producimos el programa Hablando de Gallos, martes y miércoles. Ustedes son parte de esto. Siempre que vean los programas, pues compártalo. Y se suscribe al canal porque así llegamos a más personas y estamos haciendo un trabajo limpio, sin chismoteo, que tenga que ver con bochinche. Aquí nos dedicamos a hacer buenas amistades y hablar todo lo que tiene que ver con asuntos gallísticos. Aprendemos de ustedes y ustedes aprenden de nosotros. Así que desde acá, su amigo Andy Jiménez, que vivan los gallos y que viva la gente siempre. Buenas noches. Gracias, un aplauso al programa. Saludos. Saludos para todos.